Muy buenas tardes. Les saluda Susana Vilca Chata, presidenta ejecutiva del INGEMET. Les doy la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de conferencias que ha organizado el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico en el marco de su 41 aniversario de creación institucional. Antes de dar inicio, les pido me acompañen con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestro especialista en riesgo geológico, el ingeniero Manuel Vilches Mata. Muchas gracias. Durante este ciclo de conferencias abordaremos diversos temas, tales como los peligros geológicos en el Perú, investigación e innovación en recursos naturales, sistemas catastrales y los procedimientos mineros en tiempos de COVID-19. En el panel de esta tarde, denominado Peligros y riesgos geológicos en el Perú, tenemos el agrado de contar con la presencia de diversas autoridades con quienes trabajamos en conjunto en la gestión de riesgo de desastres en el país. Al término del panel, desarrollaremos una ronda final de comentarios respecto a los temas presentados. Para dar inicio al panel, les doy la bienvenida a nuestros expositores, al general Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa, al ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe institucional del CENEPRED. Por parte del INGEMET nos acompaña el ingeniero César Chacaltana, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico. A su vez, también contamos con la participación del doctor Ken Takahashi, presidente ejecutivo del CENAMI, quien se integrará al panel más adelante. Invito al ingeniero César Chacaltana, director de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, a dar inicio a su presentación. Muchas gracias, ingeniera Vilca. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar del siguiente tema que hemos denominado el rol del INGEMET en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Al respecto, hemos preparado un contenido que comprende 6 temas, ¿no? El contenido comprende lo siguiente. Primero, el contexto nacional, ¿no? En el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Como segundo tema, el rol del INGEMET. Luego, el INGEMET en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Posteriormente, la información que genera la institución en ese marco. Y luego, la aplicación en la labor preventiva. Para terminar, en una conclusión. Pues bien, empezaremos hablando acerca del contexto nacional en cuanto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Como recordaremos, el año 2011 se crea la Ley 29664 que genera el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, SINAGER, que es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal, participativo, cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación como atención ante situaciones de desastre. Y esta finalidad se cumple mediante principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos, ¿no?, de riesgo. La ley define la gestión del riesgo de desastres como un proceso social, cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres. Para tal fin, la gestión del riesgo de desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, de tal manera que orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad,
con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Tiene objetivos el SINAGER, y cabe mencionar que entre ellos está la identificación de los peligros, el análisis de las vulnerabilidades, el establecimiento de los niveles de riesgo para la toma de decisiones oportunas en la gestión de riesgos de desastres, la prevención y reducción del riesgo, evitando gradualmente la generación de nuevos riesgos y limitando el impacto adverso de estos peligros con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible del país. Está claramente identificada este tipo de actividad, ¿no? Y como política, pues, tenemos los siguientes componentes. Tenemos una componente prospectiva, correctiva y reactiva. La componente prospectiva trata del conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar y prevenir la conformación de riesgo futuro que podrían originarse con el desarrollo de nuevas inversiones y proyectos en el territorio. La componente correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objeto de corregir o mitigar el riesgo existente. Y la componente reactiva es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sea por peligro inminente o por la materialización del riesgo. Los procesos podemos verlos en esta figura muy ilustrativa, donde se ve la participación importante del CENEPRED y el INDECI, tutelares de este tipo de gestión, donde podemos apreciar como primer orden, pues, la estimación, la prevención, la reducción, ¿no es cierto?, y asimismo la reconstrucción como rol del CENEPRED, y la preparación, respuesta y rehabilitación como parte, pues, de las actividades que realiza el INDECI. Esos son los procesos que se enmarcan en una organización del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, cuya tutela está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Comisión Nacional o Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, cuyas columnas vertebrales y, digamos, los pilares principales, como podemos apreciar y se ha visto en el gráfico anterior, es el CENEPRED y el INDECI. Estos pilares se basan en el gobierno nacional, regional y local, cuyo asentamiento está, pues, en toda la ciudadanía, organizada en entidades privadas y sociedad civil. Entonces, pues, además de todo ello, cabe considerar que el CEPLAN coordina con el ente rector la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en el planeamiento estratégico nacional, y el Ministerio de Economía y Finanzas coordina la estrategia financiera para poder asumir la gestión de riesgo de desastres. Ese es el marco, el contexto nacional, ¿no?, en este sistema nacional de gestión de riesgo de desastres. Y ahora pasemos a ver el rol del INGEMED. Bien, debido a la importancia de la información geológica para el bienestar de sus pueblos, el INGEMED tiene como compromiso el estudio del medio físico del territorio nacional, vale decir, la carta geológica, los recursos naturales no renovables, el agua subterránea, etcétera, y a su vez los peligros geológicos. Esto se traduce en generar, integrar y difundir la información geológica temática importante que contribuye en la gestión de riesgos de desastres. Hemos dicho inicialmente la importancia de la investigación científica, ¿no?, para tratar este tema de la gestión de riesgos de desastres, y justamente el INGEMED directamente cae como un vector de lleno en esta temática, ¿no? Y dentro del marco de sus responsabilidades, pues bien, INGEMED es una de las instituciones responsables de generar información técnica y científica sobre peligros y amenazas de su competencia, claramente de su marco legal. Precisando lo anterior, podemos afirmar lo siguiente, que las funciones de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, dirección integrante, órgano de línea del INGEMED, realiza investigaciones, programas y proyectos geoambientales, geotécnicos y de evaluación y monitoreo de peligros geológicos en el territorio nacional. Asimismo, se menciona que realiza la evaluación, monitoreo y elaboración de los mapas de peligros geológicos, tales como deslizamientos, aluviones, aludes, volcanes, fallas activas y tsunamis. Dentro del marco, la estructura, marco legal, estructura y componentes intrínsecos de la institución como rol fundamental en el tema de la gestión de riesgo de desastres, justamente la información que genera es muy importante y primordial para dicho efecto. Vayamos ahora a ver en cuanto al peligro, porque se habla de peligro geológico, y en este tema el peligro podemos definirlo como un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa
que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. La clasificación, según su origen, podemos establecerla de la siguiente manera. El peligro natural, que son procesos que pueden ocasionar la muerte, ¿no? Entonces tenemos aquí nosotros los peligros geológicos, por ejemplo, tanto producidos en el interior y el exterior de la Tierra. Los peligros hidrometeorológicos, como los huracanes, tornados, por ejemplo, ¿no? Los peligros biológicos, como las epidemias, etc. Y también tenemos el origen antrópico, que son los peligros tecnológicos y la degradación ambiental. Muy bien, un poco para clarificar esta clasificación, podemos decir que el peligro natural es un proceso natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Y el peligro geológico es el proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, etcétera, lo que se ha mencionado anteriormente, directamente vinculado, ¿no? Entonces tenemos nosotros que ver lo siguiente como INGEMET, tenemos ahí una tabla de clasificación de peligros naturales y la definición de desastre, ¿no? Pues bien, veamos nosotros en tema de INGEMET, en cuanto a los peligros naturales y peligros geológicos, vemos que tomamos el tema de los movimientos en masa, que comprenden caída de rocas y derrumbes, vuelcos, deslizamientos, desplazamientos laterales, flujos, movimientos complejos, rotación de suelos, en realidad una gama de definiciones que intentan describir los fenómenos de geodinámica que ocurren en superficie y que afectan a las poblaciones e infraestructura. Como todo conocimiento científico, esto varía en función del tiempo y el avance tecnológico y también del conocimiento científico, de tal forma que se puede inclusive multiplicar con los detalles y los trabajos que se vayan realizando en la medida que se invierte en investigación también, ¿no? El tema volcánico comprende, por ejemplo, como peligro natural, caídas de cenizas, las tefras, flujos piroclásticos, flujos de lava, lahares, colapso y debris, avalanche, domos, gases volcánicos. En realidad, como peligro natural y peligro geológico, los peligros volcánicos son bastante, bastante graves cuando ocurren y su daño es muy, muy importante también. Luego tenemos otros peligros geológicos como el arenamiento, el hundimiento, la erosión de laderas y erosión de riberas. Lo que está marcado con rojo entonces es lo que atañe en cuanto a los peligros geológicos. También tenemos que ver con los peligros hidrometeorológicos, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? Ya el tema fluvial, costero, lagunar, o sea, lo que llamamos como los procesos geohidrológicos. Es muy diferente a los hidrogeológicos, ¿no? Entonces, en este sentido vemos la afectación del peligro desde el punto de vista de proceso geológico que afecta, pues, y tiene como componentes, en este caso, los fluvios, los fluidos, y en este caso, el agua, ¿no? Bien. Entonces, vemos acá gráficamente el tema de un block diagrama, cómo es que en este caso se ha graficado una infraestructura que está afecta al peligro y es vulnerable por la posición donde se encuentra. Vean ustedes esa quebrada y ante un efecto detonante o condicionante, como puede ser una lluvia extrema, puede generar ese peligro y a la vez ocasiona un desastre, ¿no es cierto? Entonces, el desastre ocurre en la medida que es afectada a la población y vean ustedes, aparte de eso, entrampa en el flujo fluvial y genera otros problemas. Pero pasamos acá primero a ver lo que es el desastre. ¿Qué es el desastre? Es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por la acción humana. Es decir, que el desastre no es natural, ¿no? Y hay una percepción del mundo al respecto acerca del número de desastres que acontecen a lo largo de una línea de tiempo de inicio del siglo XX, en este caso graficado hasta el año 2004, donde por la tecnología y gracias a ella pues se llega a tener mayor información de las afectaciones que ocurren en todas las latitudes.
Sin embargo, cabe mencionar esta lámina interesante que mostró el Ministerio de Ambiente con respecto a cómo es que los antiguos peruanos posicionaban sus instalaciones, ¿no? Cómo ellos controlaban mucho, digamos, la posición de sus terrenos, de sus viviendas, de tal manera que no era afectada por estas avenidas que eran recurrentes. Vean ustedes el resto arqueológico con conocimiento precolonial del territorio y lamentablemente vean ustedes en la actualidad un resto urbano, ¿no? Donde se ubica justo en la quebrada, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la cultura y eso también es una actividad importante que realiza en la parte difusiva de la investigación científica. Pues bien, ese es el rol del INGEMET. Ahora veamos el rol del INGEMET en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Como ustedes han apreciado en esta digamos, portada, ¿no? de estructura, ¿no? de la conformación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, en el gobierno nacional encontramos lo que son los componentes de gestión, los procesos que hemos establecido y cómo INGEMET participa de la mano con CNPRED en la estimación, prevención y con INDECI en la preparación y también en CNPRED con la reconstrucción, ¿no? Muchas veces pues es muy importante este tipo de información a fin de colocar y contribuir en el reordenamiento, ¿no? De la reubicación de los poblados. Esa es la participación del INGEMET en el marco del SENAGET, ¿no? De tal manera que la estructura de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico en el INGEMET justamente se conforma de tal manera que atiende esta necesidad de participación a nivel nacional enmarcada en esos pilares que son el CENEPRED y el INDECI para poder de alguna forma generar la información detallada y precisa, ayudada de alta tecnología y vinculada internacionalmente para poder ofrecer lo necesario para la atención respectiva de estas situaciones de desastre que se presenten, ¿no? La estructura es la siguiente, vean ustedes en estos bloques cómo es que la dirección comprende, vamos a marcarlo, los programas relacionados a la gestión de riesgo de desastre, ¿no? Tenemos los movimientos en masa, la volcanología, neotectónica y fallas activas, el monitoreo de peligros volcánicos y la asistencia técnica que se hace de manera de evaluación e inspección ante requerimientos de los gobiernos locales principalmente, ¿no? Pues bien, la información que genera INGEMET en el marco de este sistema es muy importante porque sirve mucho a la ciudadanía. Tenemos los boletines, por ejemplo, boletines de riesgo geológico, de movimientos en masa, evaluación de peligros volcánicos, de neotectónica y peligro sísmico también, porque la ventana de observación de la geología nos permite muchas veces hablar de paleosismicidad para la interpretación del movimiento tectónico activo, o sea, la neotectónica, que genera la geomorfología, ¿no? de nuestras cordilleras y que de alguna manera el geólogo puede, a través de sus informes, indicar alguna situación anómala que pueda afectar a las poblaciones. Debajo de estos boletines pueden ustedes apreciar los mapas de peligros que se pueden establecer y vamos a dar un poco de detalle a esto, ¿no? El mapa de inventario de peligros geológicos tenemos al lado marcado con puntos, ¿no? Y al otro lado el mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa en el Perú. Son mapas elaborados por esta dirección, por el INGEMET, y pone a disposición de todos los gobiernos, ¿no? Tenemos también mapas de regionales, en este caso hemos mostrado una evidencia acá de estos departamentos, en las cuales pues, se pueden apreciar las ocurrencias que se han registrado y la clasificación de los tipos de peligros, ¿no? Que son de diversas índoles, ¿no? Como se ha mencionado inicialmente, acá se muestra en la práctica ya las quebradas afectadas con esos tipos de peligros. Y, por supuesto, el mapa de zonas críticas a los peligros geológicos a nivel nacional del presente año, que se refiere a zonas que están expuestas a los peligros y que pueden afectar a la población u obras de ingeniería. Consideran con mayor susceptibilidad a la ocurrencia de desastres y se necesita que se realicen obras de prevención y o mitigación. A la fecha se han identificado más de 1.900 zonas críticas a nivel nacional, las cuales se encuentran georreferenciadas en los mapas y están también a disponibilidad de la ciudadanía en la página web del INGEMET. Vean ustedes acá las zonas críticas de las mismas regiones que hemos establecido, ¿no? Establecidas ya acá con puntos rojos. Y lógicamente toda la información en los boletines, estos son últimos boletines que estamos publicando,
relacionada a los peligros geológicos en diversas regiones del país. Por otro lado, el peligro volcánico, que también tiene mucha influencia en este tipo de afectaciones y que es monitoreada por el INGEMET, y en este mapa podemos apreciar la infraestructura que es afectada por la ceniza volcánica y también la ocurrencia de los volcanes activos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, distribuidos en el sur del Perú, ¿no? Eso genera realmente un peligro geológico, en este caso peligro volcánico, porque afecta a personas y a operaciones mineras. Por ejemplo, Cerro Verde, Cuajone, Toquepala. Esto realmente es de sumo cuidado hoy en día, que nuestra economía requiere, pues, del fortalecimiento de las divisas y también de la evaluación de los peligros con el objetivo de cuidar esta infraestructura, ¿no? De este tipo de trabajo genera mapas de peligros volcánicos, los cuales son muy útiles en los gobiernos regionales para inclusive hacer las labores de prevención, ¿no? De simulacros de evacuación, considerando, pues, lógicamente qué parte del territorio se puede ir evacuando, ¿no? Y hacia dónde dirigirse, ¿no? Esto se está actualizando también, y considerando que ese tipo de información se genera porque existe un trabajo de vigilancia multidisciplinaria, que es la clave para un buen pronóstico, ¿no? Pues los objetivos justamente son esos, ¿no? De registrar los fenómenos precursores. Y existe, pues, ya toda una base de datos muy importante que está permitiendo generar escenarios de tal manera que pueda tomarse algún parámetro indicador de alguna situación premonitoria, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, los tipos de vigilancia se resume también en vigilancia visual, sísmica, de deformación, ¿no? De gases, de ceniza y de lajares, ¿no? Todo este trabajo multidisciplinario está relacionado también a información internacional y con soporte también de instituciones que llevan años de ventaja en este tipo de trabajo, como el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿no? A la vez también se generan informes técnicos, que son los informes que están a disponibilidad, están en la web de todas las regiones del país que han solicitado inspección, ¿no? Comunidades, gobiernos locales, municipalidades preocupadas por situaciones geológicas, ¿no? Que son un peligro para sus poblaciones, recurren a nuestra institución e inmediatamente hay que dar atención porque es labor preventiva y lo que siempre esperamos es que se genere, pues, la inversión a fin de mitigar estas cosas, ¿no? También se genera información para socializar, ¿no? Como son guías, cuentos, porque realmente tiene que haber una cultura de prevención, ¿no? Y a eso también apuntamos como institución, a fin de que se haga un nivel de trabajo educativo importante, a nivel escolar incluso, a fin de que se tome conciencia de nuestro territorio, de la actividad dinámica joven de nuestra cordillera, ¿no? Es muy inquieta, y eso genera, pues, los peligros geológicos, ¿no? Es un trabajo muy intenso que se realiza, y se cuenta con alta tecnología, de tal manera que se cuenta con herramientas web en el GeoCadmin, donde estamos a libre disposición toda la información. Se ha generado un catálogo virtual de peligros geológicos y el Perú en Alerta, que podemos ver acá, por ejemplo. Perú en Alerta de peligros geológicos, ustedes ingresan a la página web del INGEMET y pueden ingresar al Perú en Alerta, ¿no? Donde se pueden apreciar las zonas críticas y peligros geológicos a nivel nacional, con el detalle de información en línea con datos en tiempo real. Por ejemplo, de las zonas críticas, de centros de salud, de refugio, almacén, acopios de peligros. En realidad, está en línea con información del INEI. Entonces, podemos visualizar qué parte de nuestro territorio, el alcance del peligro y la afectación que pudiese ocurrir, ¿no? Igualmente, el Perú en Alerta Vulcanológica. Tenemos también esos datos de información muy importantes que está a disposición de todos los ciudadanos en línea y en tiempo real en nuestra página web. Ahora veamos la información del INGEMET y su aplicación en la labor preventiva. Tenemos los boletines de riesgo geológico, ¿no? Que cumplen el rol para la zonificación ecológica y económica, el ordenamiento territorial y genera ordenanzas municipales, como el ejemplo que están viendo ustedes en ese momento, con el objetivo de ¿qué? De obtener las facilidades y los medios para poder atender los desastres, ¿no es cierto? Y también tenemos también ahí convenios, una serie de documentaciones que nos permiten a nosotros, mediante estos boletines, asumir el rol que nos compromete la nación y el Estado, ¿no? También informes técnicos de evaluación de peligros de movimientos en masa,
que permiten la declaratoria de estados de emergencia, ¿no? La prórroga de estados de emergencia, ¿no? Esto tiene por finalidad la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias frente a un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre de gran magnitud, cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del gobierno regional, protegiendo la vida e integridad de las personas, el patrimonio público y privado y restableciendo los servicios básicos indispensables. Es lo último que ha ocurrido, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Con el deslizamiento de Achoma, ¿no? Entonces, ocurre el estado de emergencia y la prórroga bien puede ser por peligro inminente o por ocurrencia del desastre. También tenemos estudios de zonas de acogida para reubicación y reasentamiento. Ahí están, por ejemplo, los informes técnicos, ¿no? Que permiten ese tipo de medidas. También estudios de revaluación, por ejemplo, del fenómeno, en este caso, de reconstrucción post-niño, ¿no? Que sirvió fue de mucha utilidad para estos fines. Y vean ustedes en este cuadro un resumen aproximado de las declaratorias de emergencia que se han basado en estos informes, ¿no? Y que realmente han servido para atender este tipo de necesidad ante un desastre, ¿no? Pues bien, acá tenemos, por ejemplo, cómo es que varía, ¿no? Estas son fotografías que permiten apreciar cómo es la variación a través del tiempo de los flujos sólidos, ¿no? Del año 2007, luego de 10 años, cómo ocurre en el río Sibia ese deslizamiento de flujo sólido y cómo afecta, ¿no? Cómo afecta a la población, ¿no? Entonces, como parte del trabajo de difusión, del trabajo de coordinación, de establecimiento de socialización de la información, se hace, pues, comunicación con comunidades, lo que llamamos nosotros los geólogos el COMCOM, ¿no? A través de talleres, charlas, concursos, escuelas de campo en geología ambiental, visitas de campo con autoridades, realmente es una dinámica muy importante que trasciende al puramente científico investigativo y que llega a la sociedad para su entendimiento, comprensión y, por lo tanto, conocimiento, ¿no? A generar una cultura de prevención y de esta situación. Asimismo, asesoramiento técnico y científico para una oportuna y adecuada toma de decisiones. Por ejemplo, como ha ocurrido en el tema de Arequipa, ¿no? Muy importante, Moquegua, con el Ubina, por ejemplo, también, ¿no? Y la participación de INGEMED en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Lima, ¿no? Y esto es una coordinación muy estrecha que se realiza con INDECI, CNPE, instituciones, gobiernos locales, regionales. De tal manera que ante una necesidad de estas magnitudes de emergencia, se propuso, ¿no? Una comisión científica nacional para el estudio y monitoreo de la actividad volcánica y procesos asociados, que sea liderada por entidades técnicas, tales como, por ejemplo, como el INGEMED, el IGP, con participación de CENAMI, con IDA, la universidad. En realidad, eso es una situación muy interesante que se funciona en el sur, por ejemplo, en la región Moqueo, en Arequipa, con excelentes resultados de coordinación y que se debería, pues, establecer ya a nivel nacional, ¿no? Eso es algo que entiendo que está en curso y esperamos pronto se pueda ver. Y para concluir, pues, podemos establecer lo siguiente, ¿no? Que la información generada por INGEMED es fundamental en la gestión de riesgo de desastres, específicamente en los procesos de estimación, preparación, reducción y reconstrucción, donde se busca reducir los daños por riesgos existentes o la generación de nuevos riesgos. Y quiero concluir con esta frase de Johann Goethe que dice: la naturaleza está siempre en acción y condena toda negligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Chacaltana. A continuación, invitamos al general Jorge Chávez, ministro de Defensa, a dar inicio a su presentación. Muy buenos días. A continuación voy a iniciar la exposición correspondiente al Instituto Nacional de Defensa Civil en los aspectos relacionados con el INGEMED y la identificación de peligros y riesgos geológicos en nuestro territorio nacional. Como podemos apreciar, tenemos nosotros una de peligros de origen natural. Nosotros, ¿cuál es el trabajo que desarrollamos desde el punto de vista geológico con el INGEMED? Dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el ingeniero Chacaltana manifestó de que nosotros venimos llevando trabajos coordinados a través de la gestión reactiva en el proceso de preparación, pero yo quisiera también complementar ello, de que no solamente lo estamos llevando en el proceso de preparación, sino también en el proceso de respuesta y en algunos casos también en los procesos de rehabilitación. Voy a poner unos ejemplos, ¿no?
porque en virtud de lo que se presenta en la atención de la emergencia, nosotros recurrimos al ingeniero para que haga una evaluación de la zona que ha sido afectada. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el distrito de Santa Teresa, y fue tanto el ingeniero como el INAIGEM que determinaron lo que había sucedido en la zona. De igual manera, cuando se dio en Cusco, con el desprendimiento de una gran masa desde un cerro hacia el río, ¿no? Si no me equivoco, también en Guayopata, sucedió este desprendimiento de masas en Huánuco, en que hemos requerido el trabajo de INGEMEC para llevar a cabo los trabajos. En el mismo Valle del Colca, en Achoma, en Cayoma, hemos recurrido a la información y al trabajo del INGEMEC para que pueda llevar a cabo estudios de cómo está el comportamiento geológico de la zona para poder desarrollar las actividades que se han llevado a cabo la semana pasada con la apertura, el represamiento que hubo en la parte sur, ya vemos, de la parte del Colca, y que se llevó en primera fase el recorrido de la activación de la cuenca del río Colca sin ningún tipo de problema. Entonces, nosotros queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando y sobre la necesidad de la investigación científica desde el punto de vista geológico y vulcanológico que viene asistiendo nosotros en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres conjuntamente con el INGEMET. Entonces, nosotros nos ubicamos en este calendario de peligros de origen natural en nuestro país y podemos apreciar que en todo el año estamos en emergencia. Y yo voy a efectivamente, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los peligros geológicos que se dan a menudo en nuestro territorio nacional se producen conjuntamente en la temporada de lluvias que se ocasionan en nuestro país a partir de la última semana de noviembre hasta la primera semana de mayo, digamos así, entre noviembre y abril, incluido mayo, y que se produce este tipo de eventos de lluvias, que como consecuencia de ellos se están produciendo varios deslizamientos y hasta huaicos, flujo de detritos en las zonas que vienen siendo afectadas. Entonces, para describir este calendario, nosotros empezamos en noviembre y terminamos en abril con lluvias. Y uno dirá, ¿ahí se termina el proceso de atención a las emergencias? No, porque viene el proceso de heladas, nevadas y triajes que se producen entre el mes de mayo y el mes de septiembre. Y desde agosto a septiembre y prácticamente hasta el inicio de lluvia se producen los incendios forestales. Actualmente estamos teniendo incendios forestales en la región de Ancash, 3 que vienen afectando áreas agrícolas y también a las personas que hacen ese desempeño agrícola en la zona. Entonces, por lo tanto, las actividades descritas anteriormente tienen necesariamente la participación del INGEMET para determinar el comportamiento ecológico y proteger a las poblaciones circundantes a estas áreas y o actividades que se producen en diversas regiones de nuestro país. Y solamente eso, nosotros también, en el interín de lo descrito anteriormente, tenemos nosotros déficit hídrico, tenemos sismos y tsunamis, tenemos erupciones volcánicas. En el año 2019 tuvimos un trabajo muy intenso con el Instituto Geofísico del Perú y con el INGEMET para determinar las acciones que debíamos de tomar en función a la presencia de explosiones del volcán Ubinas y del volcán Sabancaya, con la culminación de trabajos que, si no hubiera sido por el apoyo de estas comunidades científicas, de estas entidades científicas, no hubiéramos podido llevar a cabo. Muy bien, entonces, nosotros, en virtud a este calendario y a este mapa de peligro, nosotros determinamos dónde tenemos que actuar. Ustedes ven prácticamente todo nuestro nacional es afectado por los fenómenos naturales que hoy más que nunca con el cambio climático se viene produciendo. Y podemos ver a la izquierda, de acuerdo a este mapa de peligros, todos los peligros asociados a los fenómenos naturales y a la actividad humana que se puedan presentar en nuestro territorio. Prácticamente nosotros en el ranking internacional nos ubicamos entre los 5 primeros países en el mundo que son propensos a afectación de desastres naturales y o actividad desarrollada por la acción humana. Lo único que nos faltaría para estar en el primer puesto son tornados y
y huracanes, que no los tenemos, gracias a Dios, pero todo lo demás, sismos, tsunamis, erupciones volcánicas, huaicos, derrumbes, reptación, deslizamientos, aluviones, aludes, porque nosotros, preparados para responder, tenemos que tener la intervención del IGEMET. Cuando respondemos, necesitamos la participación del IGEMET para que nos diga que la zona donde se está trabajando es zona segura, que no va a afectar en un futuro a la población, y en la rehabilitación, en la normalización de los servicios, ya sea de la alimentación de las cuencas o de todos los servicios que se tienen que llevar a cabo, tenemos que tener también el apoyo de la comunidad científica para saber cuál es el comportamiento geológico de la zona afectada. Y en este caso hablamos de sismos, hablamos de erupciones volcánicas, hablamos de huaicos, hablamos de derrumbes, hablamos de reptación, hablamos de deslizamientos, hablamos de aluviones, de aludes, y hasta procesos de degradación que conjuntamente con el INGEM vienen participando en apoyo de la gestión de riesgo de desastres. Y todo esto se traduce en números, porque nosotros tenemos que trabajar sobre estadísticas de lo que está sucediendo actualmente. Y en nuestra referente estadística del año 2015 al año 2019, porque todavía no hemos sacado lo del 2020, pero en esos 5 años que nosotros tenemos de fluctuación de atención de las emergencias, prácticamente de 4.000 hemos saltado a 8.000, a 9.000 atenciones de emergencias. Quiere decir que las emergencias van en aumento y por lo tanto nosotros necesitamos la información de la comunidad científica para diversas actuaciones. Cuando tenemos que actuar sobre precipitaciones intensas, recurrimos al CENAMI. Cuando tenemos que actuar sobre sismos, actuamos por el CIPE. Cuando tenemos que actuar sobre el deslizamiento, reptación o algún tipo de comportamiento del suelo que afecta a nuestra población en nuestro territorio nacional, acudimos al INGEMET. Ustedes pueden apreciar en estos cuadros que entre el año 2013 y 2018 se han registrado en el sistema conocido como CISPAT las emergencias ocurridas por diferentes peligros geológicos, deslizamientos, laicos, derrumbes, sismos, aluvión, actividad volcánica, talud, reptación. Fíjense ustedes la cantidad de ocurrencias que hay como consecuencia de deslizamientos, 2.383 en 5 años. Y los peligros geológicos como huaico, deslizamientos, actividad volcánica, ¿no? En otro tipo de actividades también saltan a la fecha lo que tenemos cantidad de población afectada. El que está atrás, o sea, en el primer cuadro de la izquierda, son las emergencias, que son 2.383, pero vemos a cuántos afecta este deslizamiento. De esas 2.383 actividades, afectan prácticamente a 220.781 personas. Dividimos entre 5 a más de 40.000 familias. Entonces, la estadística nos hace ver de que debemos de seguir trabajando de manera conjunta con el aporte de INGEMET en cada una de estas actividades. Y tenemos las emergencias que se presentan a niveles departamentales y las emergencias que se presentan en las afectaciones en cada uno de los departamentos. Y tenemos a Piura, que es la población más afectada, con cada una de las estadísticas que tenemos. Entonces, en resumen, con el cuadro anterior y este, podemos apreciar que los peligros geológicos tienen una recurrencia en ascendencia en nuestro territorio nacional. Por eso nosotros debemos de trabajar, y ahí está el ingeniero Juvenal, seguramente va a explicar el desarrollo de las actividades desde el punto de vista de CENEPRED, que tenemos que trabajar en prioridad con un carácter preventivo, que la comunidad científica nos ayude a prever, ¿no?, mediante la gestión prospectiva y la gestión correctiva, lo que tenemos que llevar a cabo. Y si algo sucediera dependiendo de o dejando de lado el trabajo que se está llevando por el CENEPRED, en la atención de la respuesta, esta debe ser inmediata con el conocimiento científico que nos aporta la comunidad científica y en este caso el INGEMET. Entonces, acá podemos ver nosotros las emergencias que nosotros comparamos entre uno y otro, entre el 2017 y el 2018, ¿no es cierto? Y en el 2017, con la presencia del niño costero, ha habido una mayor intensidad en lo que ha sido huaicos, en lo que ha sido deslizamientos, en lo que ha sido derrumbe. Porque la presencia de lluvias hace que, como una cuestión colateral, se presenten estas actividades geológicas en todo nuestro territorio. Asimismo, los escenarios de riesgo, que es un trabajo que desarrolla el CENEPRED
y que nosotros lo recibimos por parte de la institución y lo estudiamos por intermedio de nuestra unidad de investigación conocida como CEPIC, hace de que nosotros también podemos elaborar nuestros escenarios de riesgo para atender la respuesta ante la población afectada en inundaciones, en movimiento de masa, sismo y tsunami. Y estos escenarios que nosotros hacemos son utilizados para la elaboración de nuestros planes de contingencia, simulacros, inundaciones. En el niño costero lo he manifestado y siempre lo manifestaré. Si nosotros no tenemos información de la comunidad científica, no podemos responder efectivamente ante las situaciones de emergencia que se presenten. Si no tenemos un informe del INGEMET para determinar de que la zona en donde se ha producido un deslizamiento de masa no es apropiada para poder seguir continuando viviendo ahí, poco o nada podemos hacer la atención de la emergencia, porque nosotros haremos la atención de la emergencia, instalación de albergues en la misma zona donde puede haber esta recurrencia. Por eso que nosotros necesitamos el apoyo de la comunidad científica en este lado, y nosotros venimos trabajando de mano a mano con esta institución. Ahora, también nosotros, en el marco del desarrollo de actividades para afrontar el escenario de altísimo riesgo que nos ha informado el Instituto Geofísico del Perú y validado por el CENEPRED, nos indica que en frente a las costas de Lima se pueda producir un sismo de gran magnitud. Y esto afectaría con mayor incidencia a los 43 distritos que se encuentran ubicados frente a las costas de Lima. Estamos trabajando para llevar a cabo un sistema de alerta temprana, pero no solamente eso, sino con el apoyo de la comunidad científica, estamos desarrollando acciones como este plan de contingencia ante el plan de contingencia es de la información recibida por la comunidad científica y tener conocimiento de lo que puede suceder con el escenario de riesgo establecido por el CENEPRED, determinar acciones a través de cada uno de los sectores para poder atender a nuestra población afectada y normalizar los medios de vida. Por ejemplo, a través del Ministerio de Vivienda, con la activación de los servicios de agua y desagüe que se tienen que reactivar como consecuencia de esta emergencia. A través del Ministerio de Vivienda, reforzar estructuralmente las viviendas que se encuentran en un total de 170.000 viviendas en condiciones no aptas encima de gran magnitud. El Ministerio de Economía para que mantenga el sistema económico a través del CIAF. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que pueda tener en condiciones normales las rutas de ingreso hacia la ciudad de Lima, porque ustedes saben que nosotros somos un despensero prácticamente de la Sierra Central para nuestro abastecimiento, y así sucesivamente. Y nosotros necesitamos de esa información científica para determinar conjuntamente con CNP los escenarios de riesgo y poder atender las emergencias. Otro de los aspectos que nosotros hemos venido llevando a cabo es el plan de contingencia nacional ante lluvias intensas, ¿no? Que también hemos hecho con apoyo de CENEPRED a través de la presidencia del Consejo de Ministros, este mapa de periodos de retorno local para las principales asperezas identificadas en el Golfo Occidental del Perú y las acciones que se tienen que tomar en virtud a los escenarios de riesgo que se presentan. Asimismo, como les manifesté, estamos desarrollando para este y el próximo año un sistema de alerta temprana multipeligro, pero primero lo estamos desarrollando por cada fenomenología que se pueda producir. Por ejemplo, estamos haciendo un sistema de alerta temprana con contra sismos, llamemos así, con la estación de 114 acelerómetros y actividades como de difusión. Un poco de doctrina, que la conoce muy bien el ingeniero Juvenal, porque él ha sido presidente de la RENAT en el periodo que ha estado en el INDECI. Informar de que un sistema de alerta temprana tiene cuatro componentes, de los cuales la comunidad científica tiene los dos primeros componentes, que es el conocimiento del riesgo, así como el seguimiento y monitoreo. Y nosotros, como la entidad encargada de la difusión de este sistema de alerta temprana, tenemos que implementar un sistema, ya sea por medio de los celulares, por medio de radio, por medio de televisión o por medio de sirenas inteligentes, comunicar a la población de lo que se pueda venir. En el caso del sistema de alerta temprana, estamos recibiendo cooperación japonesa para ver la posibilidad de incrementar la posibilidad de mayor cantidad de tiempo en cada uno de los ámbitos que nosotros podemos tener de peligrosidad para dar tiempo a nuestra población y poder
ocupar un puesto, un lugar en donde ellos puedan evacuar con la debida protección. Entonces, nosotros acá vemos la cantidad de sirenas y población beneficiaria con este proyecto, ¿no es cierto? El sistema de alerta temprana que hicimos, estamos con 114, y la población que estaría protegida con este sistema, estamos hablando de 1,500,000 de personas. Pero para eso nosotros necesitamos también el apoyo, no solamente de los tres niveles de gobierno, sino también de la comunidad científica para llevar a cabo este, el sistema de alerta temprana con los componentes que me permitió explicar. El primero y segundo a cargo de la comunidad científica en cada uno de los aspectos. Cuando se trata de sistema de alerta temprana para lluvias, intervendrá el CENAMI. Cuando se trata para sismos, el EGT. Y cuando se trata de actividad volcánica, entre el IGP y el INGEMET para llevar a cabo este tipo de actividades y desarrollo, cada uno en la marca de competencias. Este es nuestro sistema de alerta temprana que nosotros estamos llevando a cabo con la información que nos proporciona la comunidad científica. Después, otros hechos que hemos tenido, el año 2018 se produjo un deslizamiento de gran magnitud afectando cerca de 106 viviendas. Ustedes pueden verificar la fotografía. Se solicitó el apoyo del INGEMET para determinar el grado de afectación que había habido en esa zona, en la comunidad de Luto Cotuto, en el distrito de Yusco, en la provincia de Chuquibilcas, y posteriormente se le solicitó al INGEMET cuál era el área apropiada para que pueda ser ocupada por la población. Como consecuencia, y gracias a ese trabajo científico que llevó a cabo, ya la población ha sido reubicada en una zona de 110 viviendas y que se encuentra actualmente desarrollando sus actividades en esa zona. Y como pueden apreciar en la fotografía, no era posible poder retornar a esta zona de deslizamiento de gran magnitud que se produjo en esa zona. Gracias a Dios, las acciones que se tomaron no hubo ninguna afectación a la vida o la salud de las personas. Y en la cronología de estas acciones, desde el 1 de marzo hasta el 7 de febrero se llevaron todo lo descrito anteriormente en la comunidad de Luto Cotuto, ya descrita anteriormente. Por eso agradecemos el trabajo y explicamos el trabajo que nosotros desarrollamos con IGEMET. Y esto es todas las actividades con la declaratoria de emergencia que se llevaron a cabo en el Instituto de Yusco. Asimismo, la emergencia producida por peligro de origen geológico, de acuerdo al movimiento sísmico de magnitud 8 en el distrito de Lagunas, en el departamento de Loreto, el 26 de mayo del año pasado. Ustedes pueden ver que se han presentado diferentes actividades geológicas en la región de Cajamarca, ¿no? En que ha habido prácticamente desplazamiento de alturas del suelo, tal como podemos apreciar en la carretera o en la parte de la fotografía, en la cual solicitamos también el apoyo del INGEMET para que la región de Cajamarca pueda llevar a cabo un estudio y determine la afectación y la nueva reubicación de la comunidad que había sido afectada. Porque en el 26 de mayo, si bien es cierto, se produjo en el distrito de Lagunas, en el departamento de Loreto, las zonas más afectadas con este movimiento sísmico fueron en la región de Cajamarca, en la región de San Martín, ¿no? Conjuntamente con Loreto, fueron regiones afectadas de manera directa y de manera indirecta con el movimiento sísmico, 13 regiones de nuestro país. Entonces, eso fue lo que sucedió en el 26 de mayo y que recurrimos nosotros en las fechas que vemos en la transparencia, desde el 27 de mayo al 28 de mayo, todas las actividades que técnicos e ingenieros del INGEMET se trasladaran a la zona de Pampa Hermosa, en la provincia de Daten del Marañón. Había un distrito de Pampa Hermosa, en esa zona donde era necesario hacer una evaluación de suelos para poder trasladar a una población circundante y más o menos de una cantidad de 100 familias, y eso fue el trabajo que también hizo el INGEMET en el marco de la declaratoria de emergencia y nos ayudó. Como pueden ver, cada actividad que tiene que ver con la parte geológica relacionada con las afectaciones que hemos descrito anteriormente en el ámbito de competencia del INGEMET, el INGEMET siempre ha estado presente con el trabajo que nosotros debemos de desarrollar. Por eso, yo me permito de repente corregir en un determinado momento a nuestro ingeniero Faltana, con el que tenemos una fluida comunicación y conexión en el sentido de llevar a cabo todos estos estudios, de que también agradecemos que gracias a sus estudios llevados a cabo nos permite atender las
meses en el proceso de respuesta y poder rehabilitar la zona afectada en virtud del trabajo desarrollado también por el INGEMET en los aspectos geológicos que se vienen desarrollando en cada una de estas emergencias. Otro hecho producido en el devenir de la atención de la emergencia fue la emergencia producida por peligro de origen geológico en el deslizamiento de Sillapata, ¿no? Guayupata fue en el Cusco, en el que se hizo un determinado estudio para que el movimiento de masa no se pueda producir y pueda afectar el tránsito, porque prácticamente arrojó un puente y afectó a comunidades cercanas a esta vía terrestre. Pero en este caso en Sillapata, como ustedes pueden ver en la fotografía, se produjo un deslizamiento de masa también el 28 de junio, ¿no? Unos atribuyen al sismo del 26 de mayo y otros atribuyen a la cantidad de existencia de napa freática de agua que hay cercana a la zona. Pero como fuera que sea, el INGEMET determinó el alto riesgo que seguía sobre esa comunidad. Como pueden apreciar ustedes, al fondo de ese deslizamiento tenemos un hospital que funcionó ahí y también un hotel, un centro médico y un hotel. Y pueden ver en el vórtice prácticamente del deslizamiento que toda esa población ha tenido que ser ubicada a otro sitio. También intervino ahí el INGEMET. Solicitamos este tipo de actividad a los medios desde el 26 de mayo hasta el 13 de febrero, de acuerdo a la cronología establecida en transparencia, ¿no? Cuántas personas fueron damnificadas y el trabajo que nosotros hicimos. Otro de los hechos, pues estamos hablando de hechos en que hemos trabajado conjuntamente con el INGEMET, fue la emergencia producida por peligro de origen geológico en la actividad volcánica de Bocaún Minas. Esto sucedió el 22 de julio del año pasado. Recordamos nosotros en las ceremonias que llevamos a cabo en el cuartel general este año, que estábamos haciendo el año pasado conjuntamente con el INGEMET, con el IGP, con el gobierno regional, con el gobierno local, estábamos en Ubinas llevando a cabo la evacuación de nuestra población afectada y también la ubicación en albergues temporales y después en albergues definitivos. Entonces, es un trabajo conjunto que nos informaba el INGEMET sobre la actividad volcánica que tenía el volcán Ubinas, ¿no? Esto fue hecho desde el 19 de julio del 2019 hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy sigue registrándose señales sísmicas asociadas al descenso de las Lajares, que teníamos descenso de las Lajares. Y este estudio nos ha también, e información nos ha proporcionado el Instituto, el INGEMET. ¿No es cierto? Ahí está toda la afectación que se ha hecho. Y esta fue la emergencia producida por peligro de origen geológico, que ha sido la última que hemos tenido, en un aluvión en Santa Teresa. El 23 de febrero de 2020, a consecuencia, Cusco, es esto, a consecuencia de intensas precipitaciones fluviales, se ha producido un aluvión afectando la vida y salud de las personas, ¿no? En total, ha habido afectación a cerca de 2.500 personas en un recorrido de 2,5 kilómetros de población afectada. Podemos ver ahí cómo ha sido el incremento del caudal del río, pero esto se produjo como consecuencia de un desprendimiento de un glaciar sobre una laguna. Esta laguna hizo un pequeño desborde, pequeño. Si hubiera hecho la totalidad del desborde, otras hubieran sido las consecuencias de esta zona. Como ustedes pueden apreciar, el daño que se produjo ahí, y solicitamos al INAIGEM, también al INGEMET, el trabajo correspondiente para poder atender la emergencia en cada una de las actividades. Y esto es lo que mencionábamos, que el 18 de junio del 2020 a las 1:45 se produjo un deslizamiento de masas también. Podemos ver en la primera fotografía cómo estaba el desarrollo de la cuenca del río Colca en normalidad. Y a la derecha, la foto satelital, que ha habido este deslizamiento de masa afectando a los distritos Choma, Yanqui y Pampa, ¿no? Procediendo a la declaratoria de emergencia y a desarrollar actividades. También se solicitó al INGEMET el trabajo correspondiente y determinó las zonas en las que eran posibles de peligro, y con cada una de las acciones se ha terminado ya la parte del desarrollo del río Colca en su primera fase. Hace una semana se aperturó el represamiento que había por parte de la autoridad de Majes, y con el informe del INGEMET, con de la comunidad científica, determinamos las zonas donde podía haber deslizamiento. Felizmente no hubo mucha afectación y vamos a entrar en una segunda fase para incrementar el caudal
del río para volver a la normalidad en esa zona afectada. Como conclusiones, yo puedo decir que el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, como parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y en el marco de la gestión reactiva, viene implementando documentos técnicos normativos para el sistema, como planes de contingencia, alineamientos, guías, protocolos que permitan mitigar y atender a la población y su medio de vida que pudiesen verse afectados ante la ocurrencia de peligros a nivel nacional. Y gran parte de esta respuesta de planes de contingencia, guías, protocolos, no lo podríamos hacer en la parte geológica, como ustedes han podido apreciar en la exposición descrita, si no tuviéramos el apoyo de la comunidad científica. Para saber qué es lo que puede suceder ante esta presencia de este fenómeno natural, qué implicancias puede tener sobre la población y también tener la seguridad de desarrollar un trabajo, porque en el caso, por ejemplo, de Achoma, necesitamos la información de que no hubiera deslizamientos para garantizar la seguridad de las máquinas, garantizar la seguridad del personal que estaba trabajando para implementar nuevamente el recorrido del río. Simulacros y simulaciones ante peligros de origen natural a nivel nacional, contamos nosotros y hemos contado siempre desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional un módulo de nuestra comunidad científica en donde está el INGEMET que nos permite desarrollar la actividad en seguridad y nos permite tener el conocimiento científico de lo que pueda suceder como consecuencia de un deslizamiento, de un alud y qué zonas puede afectar. En coordinación con el CENESPRED que establece en virtud de esa fenomenología geológica, en este caso, los escenarios de riesgo y poder atender a la población afectada. Atención y coordinación de emergencias para atención de la población afectada por peligros de origen geológico y otros, implementación del sistema de alerta temprana, sismo a nivel nacional en coordinación con el Instituto Geofísico del Perú para el caso del sismo y lo que nosotros estamos llevando a nivel tsunami y lo que estamos llevando también con apoyo de la cooperación internacional a través del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer un SAT sobre 4 volcanes que nosotros tenemos gran incidencia, 2 en Arequipa y 2 en Moquegua, de las cuales tanto el INGEMET como el INGEP tienen conocimiento del riesgo, tienen monitoreo y seguimiento de esa actividad y que nosotros debemos implementar con 7 sistemas de sirenas para poder ayudar a la evacuación de las personas por cada uno de los peligros que se puedan presentar en cada uno de los volcanes. Cuando hablamos 2 de Arequipa, hablamos del Tabancay y el Mixti. Cuando hablamos 2 de Moquegua, hablamos del Tixani y de Lubinas. Ese es el registro y la información que nosotros tenemos. Por lo tanto, yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me he permitido a nombre del INDECI describir todas las actividades que estamos desarrollando de manera conjunta con el INGEMET, ¿no? En lo que es de la identificación mediante estudios de los peligros y riesgos geológicos en nuestro país, en los procesos tanto de preparación como de respuesta y rehabilitación, y felicitamos también el trabajo que viene llevando a cabo en coordinación con el CENEPRED para poder ayudar al desarrollo de los trabajos de prevención que tiene que llevarse a cabo sin prioridad para que la atención de la emergencia no sea tan activa, sino de que sea puntual y que pueda emplear todos sus medios para asistir a nuestra población afectada. Muchísimas gracias, INGEMET, por toda la información y por todo el trabajo conjunto que venimos desarrollando desde el año 2017, en que he iniciado mi gestión en el Instituto Nacional de Defensa Civil, para tener la información necesaria para ayudar y atender las emergencias que se presentan. Un fuerte abrazo y nuestro deseo de que se cumplan muchísimos años en esta labor muy científica y abnegada que realiza nuestro INGEMET para, en el marco de la gestión de riesgos de desastres, asistir a la población afectada a través de los mecanismos correspondientes. Muchas gracias, feliz aniversario, un fuerte abrazo. Muchas gracias, General Chávez, por lo presentado esta tarde. Doy la bienvenida al doctor Ken Takahashi, presidente ejecutivo del CENAMI, quien se incorpora al panel. A continuación, invitamos al ingeniero Juvenal Medina, jefe de PRED, a dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Quiero expresar en primer lugar un cordial saludo al INGEMET por su 41 aniversario en la persona de su presidenta ejecutiva, la ingeniera Susana Vilca Achata. Asimismo, hacer extensivo este saludo al equipo de profesionales, técnicos, científicos y personal administrativo del INGEMET. Quiero señalar también que como profesional de la ciencia geológica soy conocedor de la importante labor que desarrolla el INGEMET en el país en materia de la investigación geocientífica que nos permite conocer muy de cerca la realidad geológica del país, su potencial minero, los recursos naturales que pueden permitirnos un desarrollo económico y social muy importante en el territorio, pero a su vez también nos permite conocer la susceptibilidad del territorio a la diversidad de fenómenos naturales causantes de riesgos y desastres. Saludo al mismo tiempo a los expositores que compartimos este panel, al ingeniero César Chacaltana, director de Geología Ambiental y Riesgos Geológicos, al general Jorge Luis Chávez Cresta, al doctor Ken Takahashi, presidente del CENAMI. Muchas gracias por permitirme compartir en esta jornada una exposición que busca un poco reflejar lo que es el vínculo, la relación muy cercana y estrecha que desarrollamos entre el INGEMET y el CENEPRED, ¿no? El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, que es, digamos, relativamente joven porque nace justamente justo con la ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre en el país, y desde ese entonces empieza un poco a caminar en este campo de la gestión del riesgo de desastres, particularmente en lo que son los componentes de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. Justamente mi visión va a centrarse en este campo de la investigación geocientífica en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. Pero antes, permítame compartir un pequeño video institucional. Por favor, si nos pueden, adelante. Somos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Institución del Estado y parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD. Como CENEPRED, elaboramos normas y brindamos asistencia técnica a las autoridades de los ministerios, regiones y municipios. Asimismo, ponemos a disposición nuestra moderna plataforma tecnológica que permite conocer los riesgos más frecuentes en nuestro país. En el CENEPRED también ayudamos a tus autoridades a tomar acciones para prevenir y reducir los riesgos en tu localidad. Por eso, prevenir los riesgos de desastres nos asegura el bienestar de nuestro pueblo y la protección de nuestro patrimonio. CENEPRED, promoviendo cultura de prevención. Nuestro país, ya basado un poco con la presentación que hemos podido apreciar tanto del ingeniero Chacaltana como del general Chávez Cresta, podemos ver que nuestro territorio tiene un escenario de riesgo de desastres bastante amplio, diverso. Hay un historial de desastres en el Perú que nos permite entender la diversidad de fenómenos naturales que ocurren en su territorio como parte de su propia dinámica, como parte de su propia configuración geológica, ¿no?, climatológica, que hace que recurrentemente tengamos eventos que están causando desastres en el territorio nacional, ¿no? Tenemos ya registrado para un periodo entre 2003 y 2018, en el compendio estadístico que INDECI genera, hay una cantidad muy grande de emergencias registradas dentro de ellos. Muchas de estas emergencias están asociadas a fenómenos de naturales y particularmente a procesos geológicos, ¿no? Ya esta estadística nos permite ir, digamos, reafirmando y confirmando la susceptibilidad del territorio nacional a un conjunto de fenómenos geológicos que son importantes en la dinámica y por lo tanto es necesario tomarlos en cuenta y no perderlos de vista. Entonces, en base a esta información sistematizada y recurrente, ya se ha podido, digamos, configurar un mapa de escenario de riesgos múltiples
en el territorio, justamente basada en esa recurrencia de eventos y que sirve de base para orientar a las actividades que las entidades conformantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tienen que llevar a cabo, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, este mapa que sintetiza esa diversidad de escenarios de riesgos y desastres que ya lo estamos teniendo como base para poder justamente orientar las actividades tanto en el campo prospectivo, correctivo, así como reactivo. Justamente lo que se mencionaba en la exposición tanto del general Chávez en el último evento que hemos tenido en Arequipa, este gran deslizamiento de Cayoma, es una muestra de la susceptibilidad del territorio a estos fenómenos de movimientos en masa. Y justamente son eventos que están ya marcándonos esa gran susceptibilidad del territorio y que debe ser muy tomado en cuenta. Entonces nos podemos preguntar, ¿este escenario que así con tanta susceptibilidad es posible cambiar? Claro que sí, es posible cambiar y tenemos que cambiar este escenario de riesgo, ¿no? Porque son riesgos asociados a un conjunto de fenómenos previsibles, ¿no? Que son susceptibles de prevenirse, también de reducir, en la medida en que se disponga de información que permita identificar las causas, pero también los factores que están generando o induciendo estos fenómenos. Y ahí un poco radica la importancia de la labor que desarrolla el INGEMET en la investigación de estos peligros geológicos, ¿no? Pero para poder llevar a cabo esta labor en el campo de la gestión del riesgo de desastres, vale la pena también señalar importantes instrumentos, marcos de referencia que nos sirven. Por ejemplo, a nivel global tenemos el marco de Sendai, donde reconoce la labor, la importancia de la labor de investigación científica en lo que es la comprensión del riesgo, ¿no? Entonces, importante prioridad de las cuatro que tiene, la primera tiene que ver con lo que es comprender el riesgo de desastre. Y para comprender el riesgo de desastres es esencial de poder conocer justamente la fenomenología del territorio y poder también la potencialidad de daños y a su vez la presencia de elementos expuestos que podrían, digamos, ser afectados por la ocurrencia de estos eventos. Y es aquí donde justamente la labor de INGEMET se hace importante, que nos permite conocer, digamos, la susceptibilidad del territorio. Otro instrumento importante, pero a nivel nacional, que justamente marca y orienta el desarrollo de la investigación científica a favor de la gestión del riesgo de desastres, es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que lo tenemos desde el 2014 y va hasta el 2021, en el cual se establecen ya las líneas estratégicas, los objetivos y las acciones que debemos llevar a cabo en un periodo plurianual, donde se permite, digamos, también poner en práctica todo lo que establece la ley y así como la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde tiene una visión de ver que el Perú tiene una sociedad segura y resiliente ante el riesgo de desastres. Pero también hay un objetivo nacional que tiene este plan, el Plan AGER, de reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Entonces, en este plan nacional tenemos justamente 6 objetivos estratégicos, dentro de los cuales el primer objetivo estratégico tiene que ver con el desarrollar el conocimiento del riesgo a través de desarrollar la investigación científica y técnica en materia de gestión del riesgo. Y esto forma parte, a su vez, del primer proceso de la gestión del riesgo, que es la estimación del riesgo, ¿no? Entonces, para desarrollar un poco estos principios que están planteados en el Plan AGER, también es importante referirnos ya a lo que el artículo 3 de la ley 29.664 que crea el SINAGER establece como concepto o definición de lo que es la gestión del riesgo. Gestión del riesgo de desastres nos dice que es un proceso social, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? El fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como también la preparación y respuesta ante la situación de desastres, todo ello para proteger la vida de la población, el patrimonio de las personas del Estado. Entonces, ¿cuán importante es reconocer la relevancia que tiene el control permanente de los factores de riesgo? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Justamente aquellos que son detectados a través de la investigación científica, ¿no? Detectado a través de los estudios geológicos, geotécnicos, geofísicos, ¿no? Entonces, que nos permite un poco entender la dinámica y las características del territorio. Entonces, es fundamental que la gestión del riesgo de desastres
tiene que basarse en la investigación científica, así como en el registro de la información, ¿no? Para orientar todas las acciones que se deben desarrollar en los tres niveles de gobierno. Entonces, al mismo tiempo, podemos un poco entrar a ver lo que la gestión del conocimiento viene a ser, en todo caso, el centro, ¿no? El primer paso para poder desencadenar la gestión del riesgo de desastre, desencadenar los procesos de la gestión del riesgo. Entonces, en la gestión del conocimiento podemos verlo en tres grandes esferas. Después, la generación del conocimiento, ¿no? El intercambio de conocimiento, así como la aplicación y uso del conocimiento. Entonces, en esta primera esfera de generación del conocimiento, tenemos la investigación científica, justamente que nos permite ampliar el conocimiento sobre los mecanismos que se generan, los eventos geológicos, geofísicos, extremos, como son los sismos, los tsunamis, erupciones volcánicas, todos aquellos movimientos en masa que están ocurriendo en el territorio. Luego tenemos también este campo del intercambio del conocimiento, que nos permite a su vez potenciar la difusión, ¿no? De las metodologías y herramientas de base científica para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno, ¿no? Dándole un valor social a esta información producto de la investigación científica. Pero lo esencial está también en la aplicación y uso del conocimiento, ¿no? No solamente es, digamos, conocer, sino también ver cómo puede el conocimiento científico ser aplicado adecuadamente en la identificación de medidas para poder controlar el riesgo, para poder orientar la gestión del riesgo en sí, tanto en la parte prospectiva, correctiva y reactiva. Entonces, en todo este campo del conocimiento del riesgo y en la generación del conocimiento, ¿no? del riesgo, el rol del INGEMET es preponderante, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, desde el trabajo que se viene haciendo a partir de la investigación científica, el conocimiento de la realidad geológica, ¿no? A través, por ejemplo, tenemos ahí todo lo que es el mapa geotectónico, neotectónico del país, donde ya se han detectado la presencia de fallas geológicas activas en el territorio, que son justamente zonas, digamos, sismogénicas, que pueden dar lugar, y como ya lo han dado, ya han originado, a eventos sísmicos de poca profundidad, eventos sísmicos superficiales, que pueden tener una intensidad importante y que puede causar daño. Tenemos muchas zonas sismogénicas activas en el territorio. Tenemos en el Callejón de Huaylas, en toda la zona nororiental del territorio, entre Amazonas y San Martín, ¿no? Toda esta zona que ya hay un historial sísmico en esta zona, pero también vamos recorriendo en toda la parte de la cordillera oriental que acompaña a la vertiente oriental de esta cordillera, en la zona de la selva central, entre Cusco, Puno, Ayacucho, hasta salir del territorio. Pero una importante información también que nos ayuda mucho en el conocimiento del riesgo es justamente el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa que INGEMET ha logrado, digamos, compilar, organizar, sistematizar a nivel nacional, donde en una mirada así rápida a este mapa podemos ya entender esa fragilidad, esa susceptibilidad del territorio a estos movimientos en masa, como ya el ingeniero Chacaltana nos ha mostrado, la diversidad de fenómenos específicamente ya caracterizados que nos permiten ver cuáles son sus comportamientos o dinámicas, los factores que lo generan, para poder también a partir de allí identificar las medidas que permitan corregir o controlar la dinámica de estos procesos. Entonces, este mapa de susceptibilidad hace uso de la información geológica desde el punto de vista de su litología, de su geomorfología, de la dinámica de su tectónica o del comportamiento estructural, pero también de su historial, el historial de recurrencia de estos eventos geológicos en el territorio. Entonces, es sumamente importante esta información para poder comprender el escenario de riesgo que tiene nuestro territorio nacional. Entonces, otro campo importante de la gestión del riesgo de desastres a partir del conocimiento es el intercambio justamente de este conocimiento. Y es ahí donde CENEPRED, a través del SIGRID y de su plataforma, estamos permitiendo este puente de intercambio del conocimiento desde la información primaria que elabora
el INGEMET y otras entidades técnico-científicas para poder dar acceso a los usuarios de esta información, donde están comprendidas las entidades que conformamos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que en su totalidad bordean las 2.138 entidades en el país. Entonces, este inventario de peligros geológicos, la importante cantidad de información que hace viene, digamos, difundiendo y elaborando y difundiendo a través de la investigación que hace el INGEMET, estamos de alguna manera en el trabajo desde el CENEPRED facilitando esta difusión, esta, digamos, articulación con otros actores. Entonces, ahí tenemos toda la información sobre los peligros geológicos y geodinámicos, las zonas críticas que ya señalaba Ignacio Catala, que están alrededor de 1.900 zonas críticas identificadas en el país. A su vez, también el mapa de la actividad volcánica en el territorio, en los informes regionales, la susceptibilidad, ¿no?, a puntos críticos en el territorio, así como evaluaciones específicas que se hacen a pedido de autoridades locales cuando se presenta una situación de peligro o de riesgo, de ocurrencia de un evento que genera preocupación en la comunidad, y es donde el INGEMET nos permite, digamos, en una intervención temprana, poder detectar y calificar de qué tipo de evento estamos refiriendo y cuál debe ser un poco las actividades que se deben desarrollar para poder prevenir, reducir el riesgo o en su defecto, digamos, preparar a la población para evitar daños y pérdidas. Entonces, el intercambio de conocimiento también lo desarrollamos a través del fortalecimiento de capacidades desde el CENEPRED, haciendo uso de la información geocientífica a través de conversatorios virtuales. Ahora, más que nunca en este contexto de la pandemia, estamos desarrollando este tipo de eventos virtuales que permiten difundir la información geocientífica, pero sobre todo traducida ya a lo que son el concepto de riesgo de desastres. También, a través de las actividades de asistencia técnica, desarrollamos en el territorio esta labor atendiendo demandas, necesidades de los gobiernos regionales y locales que tienen la misión de desarrollar sus instrumentos de gestión, de impulsar o implementar planes y proyectos de gestión del riesgo en cada uno de sus ámbitos y sus jurisdicciones. También contamos con un aula virtual donde podemos impulsar y estamos desarrollando ya cursos de formación básica, así como cursos de formación especializada, donde la información científica de peligros y riesgos son insumos prácticos que se desarrollan a través de estos cursos. Y es ahí donde también revaloramos la importancia de la labor que nos brinda el INGEMET a través del conocimiento del riesgo, ¿no? Asimismo, ya viendo un poco la aplicación y uso del conocimiento en lo que es gestión del riesgo de desastres, tomando en cuenta la estructura funcional del sistema, en el campo de la gestión prospectiva es fundamental para poder desarrollar el proceso de la estimación del riesgo, la prevención, así como la reconstrucción, la reducción y la reconstrucción del riesgo. Entonces, con la información elaboramos los instrumentos técnicos para poder implementar la gestión del riesgo desde lo que son evaluaciones de riesgo a nivel de espacios territoriales focalizados en determinadas áreas, pero sobre todo, digamos, también en la elaboración de escenarios de riesgo que son facilitados a INDECI y a otras entidades de gobiernos locales y regionales para poder desarrollar sus acciones o proyectos orientados a la prevención y reducción del riesgo de desastre. Pero también esta información es utilizada para formular los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno, así como también para orientar los procesos de reasentamiento en caso de poblaciones afectadas por desastres o cuando éstas se encuentran ante eminente peligro de ser afectados por un evento natural. Igualmente, entonces, para desarrollar la evaluación del riesgo, la información del INGEMET se utiliza como un sustento básico, esencial, en los estudios de evaluación de riesgos, ¿no? Asociados tanto a los movimientos en masa, que nos muestra un poco el mapa de susceptibilidad, pero también específicamente áreas focalizadas donde vemos que la susceptibilidad es alta. Igualmente, esta información nos sirve
para poder elaborar estas evaluaciones de riesgos asociados a la actividad volcánica, asociados a la presencia de fallas geológicas activas y entre otros peligros que ponen en riesgo la vida, los medios de vida, la infraestructura y la seguridad del país. Entonces tenemos importantes referencias del aporte que hace el INGEMET a esta labor que desarrollamos como entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en el poder, a la vez de elaborar escenarios de riesgos, evaluaciones de riesgos, es también de ver cómo ayudamos a la sociedad en su conjunto a conocer la susceptibilidad del territorio, pero sobre todo a orientar a acciones tanto prospectivas como correctivas del riesgo de desastres. En este caso particular tenemos, por ejemplo, en todo lo que es la cordillera de los Andes, vemos esta alta susceptibilidad, no solamente a la dinámica de los glaciares y las lagunas producto de la desglaciación, sino también a la susceptibilidad geodinámica que tiene el territorio a movimientos en masa diversos, ¿no? Hay un historial importante que nos muestra la susceptibilidad de esta parte del territorio, así como de otras relacionadas con la, pues, la dinámica de la cordillera de los Andes. Igualmente, en lo que es la evaluación del riesgo, ¿no? Entonces, es importante ver, siendo este un proceso técnico, nos permite, por un lado, analizar los parámetros de evaluación del fenómeno, los factores condicionantes de la ocurrencia del peligro, así como la susceptibilidad de los mismos. Entonces, a su vez, esta información nos permite analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos al peligro que está en función de estos factores de exposición, de su fragilidad y resiliencia. Hay que recordar que aquí hay una relación intrínseca entre lo que es peligro y vulnerabilidad. No hay peligro, un evento no puede llamarse peligro, porque no todo fenómeno natural puede calificarse como peligro, sino aquellos que ponen en riesgo o hay un potencial de afectación a elementos que están expuestos en el área de influencia. Entonces, y en el país sobran casos de ver poblaciones, infraestructura, medios de vida que están ubicados en zonas de influencia de muchos peligros naturales, de muchos peligros de origen geológico. Entonces, es lo que tenemos. Por lo tanto, es importante analizar la vulnerabilidad tomando en cuenta la ocurrencia de estos eventos que muestran un poco el nivel de potencial de daño y que pueden causar significados, pérdidas en estos espacios, ¿no? Asimismo, con base en esta información, es posible determinar y zonificar los niveles de riesgo. Pero no solamente es suficiente trabajar hasta llegar a conocer el problema, sino es esencial también plantear las medidas correctivas, establecer todas las medidas de control del riesgo a partir del conocimiento geocientífico del territorio. Hay que ver también que para cada fenómeno existe una propuesta técnica. No podemos plantear recetas básicas para todos los fenómenos. Entonces hay que entender que el territorio nuestro es muy diverso, muy heterogéneo, por lo tanto es necesario que podamos desarrollar estudios de evaluación focalizados para poder reconocer esas particularidades, esas características propias de ese espacio local, para que en base a ellas que se puedan orientar las medidas correctivas adecuadas. Entonces, es necesario justamente el concurso y el apoyo de los profesionales del INGEMET que nos permiten, a través de estudios ya focalizados, poder levantar la información que detecta y caracteriza el tipo de peligro, pero a su vez también nos da opción de poder identificar las medidas más adecuadas para ese peligro ya determinado. Entonces, importante aplicación de la información que genera el INGEMET es para poder también desarrollar los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, que es la herramienta que va a permitir orientar las acciones, los proyectos y programas para poder, cambiar ese escenario de riesgo, ese escenario de potenciales daños, a un escenario de seguridad, de un desarrollo seguro. Y es hacia donde debemos encaminar. Por eso, valga la oportunidad de poder, poner en relevancia la importancia del conocimiento de la fenomenología, la importancia del conocimiento del riesgo de desastres en el país para poder orientar los proyectos de desarrollo. En el Perú no podemos hablar de desarrollo seguro,
no podemos hablar de desarrollo sostenible si no tomamos en cuenta los riesgos de desastres. Ya está marcado en la historia la alta susceptibilidad, ¿no? Y por lo tanto, no podemos obviar. Entonces, aquellas autoridades regionales o locales o entidades que promueven proyectos de inversión que no toman el riesgo de desastres, están condenando esa inversión a las pérdidas, a los daños que puede sufrir a consecuencia de la ocurrencia de un peligro. Es decir, se estarían construyendo proyectos vulnerables que no cumplen con su función o sus fines sociales. Entonces, es necesario que desde ya se cumpla lo que la ley de SINAGER establece, de hacer uso de la información científica, de utilizar la evaluación del riesgo, el conocimiento del riesgo, para poder darle, digamos, el sustento adecuado a todos los proyectos de inversión pública que se implementan en el país. Entonces, nuevamente ahí, resaltar la importante contribución que hace el INGEMET en la sustentación de estos proyectos de inversión pública a través del conocimiento del riesgo, ¿no? Entonces, también es importante resaltar aquí la utilidad que tiene esta información, no solamente para los planes de prevención y reducción, sino también para los planes de reasentamiento de poblaciones que están ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigables. Entonces, ahí también estamos haciendo uso en todos los planes que estamos acompañando y asesorando en el territorio, en poblaciones que deben reasentarse a un lugar adecuado, un lugar donde reúnan las condiciones de habitabilidad. Y esto es algo, una labor permanente que estamos trabajando tanto en la costa, sierra y selva del país. Tenemos muchísimos casos de reasentamiento de poblaciones por estar ubicados en zonas no adecuadas, ¿no? Entonces, no está de más relevar entonces la importancia de los instrumentos técnicos que se elaboran a partir del conocimiento del riesgo, a partir de la información que el INGEMET nos brinda producto de la investigación geocientífica que desarrolla. Es decir, información que puede permitirnos evitar las ocupaciones, ¿no?, de poblaciones en zonas donde se generan riesgos, ¿no? Entonces es importante trabajar, ¿no?, las zonas de tratamiento especial, las zonas de tratamiento paisajístico, así como también importante es para priorizar las acciones que se deben hacer para reducir el riesgo, ¿no?, hasta un nivel de riesgo aceptable. Es difícil encontrar en el territorio zonas que no tengan riesgo alguno. No existe un lugar en la tierra que no tenga un nivel de riesgo, un nivel de exposición. No hay riesgo cero. Entonces, por lo tanto, es importante ver, reconocer las características del territorio para ver la factibilidad de su aplicación, el uso que debe tener para atender las necesidades de la sociedad. Pero todo ello, digamos, planteando por lo menos que exista un nivel de riesgo aceptable, que sea manejable y que no permita, digamos, generar daños y pérdidas como ya lo tenemos. Entonces, en el país tenemos espacios tanto urbanos como rurales, susceptibles de ser afectados por estos eventos. Entonces, lo que tenemos como una necesidad permanente es de poder orientar, ¿no?, la identificación de áreas con menor susceptibilidad para promover, por un lado, el asentamiento adecuado de nuevas poblaciones, es decir, orientar el crecimiento ordenado de las ciudades, de los centros poblados, pero también, de pronto, promover reasentamientos de poblaciones que ya están expuestas en zonas de muy alto riesgo y que no son mitigables, a aquellos lugares donde sí puedan establecerse y evitar ser víctimas de eventos posteriores. Entonces, es fundamental trabajar en lo que es la prevención para no generar nuevos riesgos en estos nuevos espacios. Como les dije hace un rato, no podemos planificar el desarrollo o de promover proyectos de inversión si no tomamos en cuenta la evaluación de riesgo como base. Entonces, igualmente, necesitamos trabajar en lo que es el sustento de planes integrales de áreas urbanas o semiurbanas cuyas condiciones ameritan un tratamiento integral especial. Entonces, reducir las condiciones de vulnerabilidad es fundamental para poder también ir cambiando ese escenario de riesgo existente, por lo menos ir reduciéndolo a un nivel de riesgo aceptable. Son muchas localidades, muchas áreas conurbanas a las ciudades o asentamientos que están ya defectuosos, como hemos visto casos, como el caso de Mirabe, que ha sido una zona, digamos, habilitada, a pesar que ya existía información
sobre el riesgo que había en ese territorio. No se hizo uso de la información que ya se había anticipado. Sin embargo, ahí vimos las consecuencias del desastre que hubo el año pasado, ¿no? Entonces, y así hay muchos casos donde es necesario, de alguna manera, promover la reducción de la vulnerabilidad a través de una orientación adecuada a la población, pero también aplicando las normas y procedimientos que permitan, digamos, corregir este riesgo. No tanto, no es un problema solamente de facilitar la información, sino también de hacer cumplir las normas y procedimientos que ya tenemos, digamos, ya tenemos establecido en el país y que están, digamos, están esperando que estas sean cumplidas por parte de las autoridades y por parte de la población usuaria, ¿no? Entonces, hay un conjunto de evidentes condiciones de vulnerabilidad que requieren ser abordadas tomando en cuenta la información geocientífica. Entonces, para ir terminando, debemos de señalar que hay una importante, digamos, labor y aplicación de la gestión del riesgo para el desarrollo de ciudades seguras. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que debemos promover, ¿no? Entonces, necesitamos ver la construcción de territorios seguros, tanto desde el punto de vista físico, también trabajar lo que es la reducción del impacto económico de los desastres, la renovación urbana de zonas degradadas, el control normativo de la ocupación del territorio, porque de otra manera no habrían ciudades seguras. Entonces, trabajar, tenemos dos frentes ahí, trabajar en la gestión prospectiva, es decir, en todo lo nuevo que requiere promoverse en el país, ya basarse en todo lo que es el conocimiento del territorio, conocimiento de las bondades y aptitudes del territorio, pero también tomando en cuenta las restricciones que nos permiten los estudios de evaluación de riesgos. Entonces, pero por otro lado, es necesario trabajar en lo que es la reducción del riesgo, ¿no? La reducción del riesgo es un campo amplio que requiere mucho trabajo, mucha inversión, basado justamente en la información técnico-científica, porque en cierto modo, en nuestro país podemos afirmar que el riesgo de desastres sí se pueden prevenir, sí se puede prevenir siempre y cuando afectamos las causas que generan estos riesgos o, a su vez, aquellos factores que lo inducen. Entonces, y para ello, queremos resaltar la importante contribución que hace el INGEMET en esta labor que, como entidad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el SENEPRED, debe reconocer como un aliado estratégico para cumplir esta gran misión de promover la reducción del riesgo de desastres en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Medina. Invitamos al doctor Ken Takahashi, presidente ejecutivo de CENAMI, a dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ingeniera Susana Vilca, presidenta de INGEMET, muchas felicidades por este aniversario número 41. También quisiera extender mis saludos a los miembros del panel, al ingeniero Medina, jefe CENEPRED, general Jorge Chávez, jefe del INDESI, y al ingeniero Chacaltana, también del INGEMET. En esta ocasión, quisiera enfocar un poco la presentación que haré en algunos aspectos de la reducción del riesgo de desastres, en los cuales vemos sinergias entre nuestra entidad CENAMI y el INGEMET. Específicamente en lo que se refiere a los peligros hidrometeorológicos y cómo estos se relacionan con los aspectos geológicos. Y como ya en la diapositiva indico, esto está enmarcado en la iniciativa que está liderada por INDESI, que es la Red Nacional de Alerta Temprana, que es una importante iniciativa de articulación de la implementación del sistema de alerta temprana a nivel del país. Primero que nada, entonces, como todos sabemos, nuestro territorio es bastante complejo, tiene una gran diversidad de climas, gracias a su topografía, particularmente a la presencia de la cordillera de los Andes, que atraviesa nuestro país de norte a sur y nos divide entre una zona costera y una zona amazónica, cada uno con climas totalmente distintos, y la región andina. Y esto a su vez condiciona la existencia de una diversidad de fenómenos de origen meteorológico, hidrológico, que en sus casos más extremos pueden perjudicar a la sociedad. Por ejemplo, tenemos los friajes, nevadas, sequías, tormentas, olas de calor, heladas, el fenómeno del Niño, que es algo particular para nuestro país,
y a su vez que trae asociadas lluvias intensas e inundaciones en nuestra costa. Las lluvias también en la vertiente del Pacífico pueden generar activación de quebradas, incluso sin tener lluvias demasiado intensas, y todos estos fenómenos afectan recurrentemente a nuestra ciudadanía, y nosotros todavía seguimos siendo bastante vulnerables a la mayor parte de estos. Entonces es un importante desafío para nuestro país de toda la vida el poder reducir dicha vulnerabilidad, aumentar nuestra resiliencia y poder vivir con estos fenómenos de manera que no nos perjudique. Un ejemplo de esa, digamos, vulnerabilidad que tenemos se dio justamente hace unos pocos años con el fenómeno del Niño Costero 2017, y aquí tenemos algunas imágenes de lo que se presenció en ciudades de nuestra costa. En algunos casos, directamente por la acción del río, otras por la lluvia y otra activación de quebradas. Por ejemplo, para la zona de Lima hemos tenido históricamente bastante problemas con la activación de quebradas en la cuenca media, y nuestra población vive bastante, bastante expuesta a ese fenómeno. Ahora, la dificultad adicional que tenemos no solamente es la diversidad espacial, la diversidad geográfica en nuestro país, sino también tenemos diferencias o variabilidad en la escala de tiempo. Y aquí, como ejemplo, es una simulación de la activación de la quebrada de los cóndores, aquí en la cuenca del río Rímac. Podemos ver esta activación, ese flujo que baja por la quebrada, tiene una escala de tiempo bastante corta, estamos hablando de un par de horas nada más. Quiere decir que si nosotros vamos a hacer un monitoreo, un pronóstico, un aviso a la población, el tiempo es bastante corto. Por otro lado, este tipo de fenómenos que tienen una escala pequeña de tiempo y escala pequeña también del espacio, aquí estamos hablando del orden de 1 o 2 kilómetros nada más, luego eso se extiende a una escala multianual. Y aquí lo que les muestro es la variabilidad de dos índices climáticos, uno en el caudal del río Piura, promediado entre febrero y abril, es decir, la temporada de máximas avenidas, y en la parte inferior tenemos la temperatura promedio del mar, medida en Puerto Chicama y La Libertad. Podemos ver que la variabilidad de año en año, aquí tenemos registros desde el año 1925 hasta el 2017, es tremenda. Hay años donde prácticamente en el río Piura son secos, y años de, sobre todo durante los eventos del Niño, que son comparables a los más grandes ríos amazónicos. Entonces, tenemos similarmente en la variabilidad de temperatura, enormes variaciones de año en año, mucho más pronunciadas incluso que el ciclo estacional, es decir, entre el verano y el invierno. Entonces, este es un desafío adicional que tiene nuestro país, porque nosotros podemos sobrellevar por varios años la variabilidad del clima, y de pronto un año, como ocurrió el año 83, ocurre un evento que no se había visto en muchísimo tiempo, y no hemos aprovechado todo ese tiempo para poder reducir nuestras vulnerabilidades. Nuevamente, ocurre el año 83, viene un periodo relativamente tranquilo, y otra vez nos golpea el año 98, y similarmente hasta el año 2017. Esta vez estamos en el proceso que se le llama reconstrucción con cambios, y la perspectiva entonces es que finalmente esta reconstrucción no lleve a reconstruir la vulnerabilidad, sino realmente lleve a una diferencia, de manera que el siguiente evento de este tipo ya no nos golpee tan fuertemente. Más aún considerando que con el cambio climático es probable que estos eventos extremos, el Niño en particular, vayan a ser más frecuentes. Y aquí estoy mostrando un resultado, una investigación en la que participamos, en la cual se indica que eventos del Niño como el del 83 y 98 podrían ser más frecuentes con el cambio climático. Y estamos hablando de un aumento de casi 50% en la frecuencia si comparamos el siglo XXI con el siglo XX. Igualmente hay otros estudios que indican que el Niño Costero también podría ser más frecuente con el cambio climático. Entonces ya lo que nosotros manejamos, digamos, históricamente, no refleja realmente lo que podemos esperar en los próximos años. Entonces nosotros tenemos que ya tomar medidas urgentes para reducir esa exposición, esa vulnerabilidad. Ahora, aquí, esto demuestra la importancia de la investigación científica, que justamente el jefe del CNP está enfatizando como la base de la gestión de riesgo de desastre. Y es algo que nuestras entidades, tanto INGEMER como CENAMI, como entidades técnicas científicas, aportamos cada uno de sus competencias para
para poder lograr ese objetivo de la reducción de riesgo de desastres. Ahora, en el caso de Cenami, puntualmente nosotros tenemos como una misión el generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico, agrometeorológico y ambiental atmosférico para la sociedad peruana de manera oportuna y confiable. Nosotros generamos conocimiento, información, lo proveemos a la ciudadanía. Pero más puntualmente, si vamos al reglamento de nuestra ley, la 24031, específicamente Cenami debe informar a los órganos del SINAGERT, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, sobre los posibles casos de desastres originados por fenómenos meteorológicos y o hidrológicos, para que se tomen las previsiones del caso. Y aquí enfatizo, informar es dar información con base científica, así se entiende. Pero además estamos hablando de posibles casos, es decir, aquí estamos hablando de monitoreo y pronóstico. Nosotros intentamos dar información con anticipación, en forma oportuna, de manera que se puedan tomar acciones, redundando, oportunas, por parte de las autoridades, por parte de la población. Entonces, Cenami en ese sentido es conocido por básicamente hacer el pronóstico del tiempo y el clima. También nosotros monitoreamos los ríos y hacemos los avisos de peligros de inundación. Por ejemplo, se habla de alerta temprana, se habla de la nueva concepción del sistema de alerta temprana, pero la alerta temprana ya existe en nuestro país. No de la misma manera, no al mismo nivel, está implementado en todas las cuencas, pero existen algunas que sí ya tienen organización, es decir, protocolos operativos, de manera que hay roles establecidos para las diferentes entidades, tanto las técnicas científicas, que son las que generan la información, como las autoridades, tanto a nivel regional, provincial y local. Entonces, aquí hay un ejemplo de un aviso que emitimos el año pasado, en febrero, mostrando la ruta desde de la emisión del aviso en la noche del 25 de febrero, cómo ese aviso de peligro activó acciones de parte tanto del gobierno regional como provincial. En el caso del gobierno provincial, incluso empezando a colocar sacos terreros ahí en las zonas bajas de Piura, para evitar las inundaciones que la crecida de los ríos normalmente genera. A su vez, esta información de los avisos de peligro son diseminados a través tanto de los medios masivos como por los canales oficiales del SINAGER, como por ejemplo el INDECI, a través del Centro de Operación de Emergencia Nacional. Entonces, este modelo, digamos, ya existe. Lo que estamos buscando ahora es articular mejor incluso estas iniciativas que muchas veces salen de forma bastante puntual, digamos, en alguna cuenca o región específica. Ahora, es importante recalcar que en el marco de Sendai, una de las 7 metas globales es incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples, así como la información y las evaluaciones sobre los desastres. Y aquí enfatizo, en primer lugar, ¿por qué sistema de alerta temprana? Los sistemas de alerta temprana, en principio, no están en sí mismos reduciendo la vulnerabilidad de la población a la exposición, pero permite tomar acciones que reduzcan el impacto. La ventaja de los sistemas de alerta temprana es que son mucho más eficientes en cuanto al ratio costo-beneficio. Es decir, por poca inversión se puede lograr reducir bastantes pérdidas. Lo otro que hay que considerar en esta meta es el aspecto de amenazas múltiples. ¿Y a qué viene esto? Cuando uno planifica, digamos, sistema de alerta temprana, digamos, desde una entidad como puede ser el Cenami, que está de todas maneras centralizada en Lima, si bien tenemos su presencia en todo el país, de todas maneras la perspectiva de la directiva siempre está desde la ciudad. Pero el sistema de alerta temprana funciona en el territorio. Entonces, uno puede tener, digamos, Cenami, puede tener por un lado una iniciativa, el INGEMET puede tener otra iniciativa, el INAIGEM u otros pueden tener otras iniciativas, y cada uno desde su entidad, pero nos encontramos en el territorio. Y cuando nos encontremos ahí, el trabajo tiene que ser articulado, tiene que ser integrado, no puede ser disperso, no puede ser cada uno trabajando por separado. Entonces es clave que si bien podemos empezar con alguna iniciativa, por algún tema puntual, las siguientes iniciativas van a tener que sumarse a eso y articularse. Si no, el que pierde finalmente es el ciudadano. Entonces, en este esquema, bueno, este es de una guía que ofrece la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, sobre cómo debería conceptualizarse más bien un sistema de alerta temprana multirriesgos. Y bueno, el esquema que se maneja acá es similar al que nosotros tenemos
digamos, como base aquí en el Perú. Pero sí aquí quería resaltar un par de puntos. Primero que nada, estos sistemas de alerta temprana tienen que tener bien clara las funciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre todos los actores, incluso si se puede formalizados a través de documentos, memorandos, de entendimiento, convenios, etc. Y justamente por eso también tenemos que fortalecer las asociaciones institucionales entre los organismos técnicos, como INGEMET, CENAMI, etc., y las otras partes interesadas, como son las autoridades locales, la población misma. Entonces, esos son aspectos claves en la implementación de cualquier sistema de alerta temprana y, por lo tanto, nosotros no podemos trabajar, digamos, como entidades técnicas científicas por nuestra cuenta. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, ya armé un sistema de vigilancia que emite avisos y hasta ahí cumplo y ya verán los demás cómo lo manejan. No, tenemos que trabajar desde el comienzo con todos para asegurar que el resultado final sea algo integral y que tenga la efectividad que nosotros buscamos. Este es un poco más el concepto como se estamos manejando ahora ya concretamente en el marco de la Red Nacional de Alerta Temprana. Aquí este esquema de la izquierda muestra pues las cuatro componentes de los sistemas de alerta temprana, el conocimiento científico que nuevamente ya se enfatizó bastante por parte de CENEPRED y que tanto CENAMI como las demás entidades especializadas generamos, y es la base para, digamos, armar lo que sería un sistema ya operativo. Tenemos, en el caso ya específico de fenómenos asociados a lluvias intensas y peligros asociados, que le estamos denominando el SAT lluvias en el marco de la RENAT, el CENAMI estaría a cargo del monitoreo, pronóstico y la emisión de avisos. Y luego está, esa es la componente 2, y luego tenemos la componente 3 y 4, que es tanto la parte de difusión, comunicación, por ejemplo, tanto a través de sirenas, puede ser también a través del SISMATE, que es esta mensajería de texto celular que está próximo a implementarse, así como otros medios a través de los centros de operaciones de emergencia, etc. Y tenemos la parte de capacidad de respuesta, que es ya finalmente qué cosa es lo que puede hacer la población, las autoridades, dada una situación, ¿no? Y todo esto implica también una coordinación que normalmente se estaría formalizando a través de protocolos de acción. En el caso del sistema de alerta temprana ante lluvias intensas y peligros asociados, nosotros estamos manejando el concepto como fenómeno originario. El gatillador es la lluvia intensa. Y luego lo vemos a través de tres aspectos. Uno es la activación de quebradas, la otra es la crecida de los ríos y finalmente la inundación pluvial. En el caso de la crecida de los ríos puede producir también inundación fluvial y erosión de los cauces. Y todo esto se puede traducir en daños. Entonces es una mirada, si bien es considera todo como originario la lluvia, podemos verlo como que es multirriesgos. De todas maneras, hay otros peligros, digamos, que deberían incorporarse acá si ya vemos específicamente en algún territorio donde haya más de uno. Ahora, específicamente, hablando de protocolos, ya nosotros este año, con apoyo de INDECI, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprobó el protocolo para la emisión de avisos, alertas y alarmas ante lluvias intensas y peligros asociados, donde se consideran como peligros las lluvias intensas, la crecida de los ríos y la activación de quebradas. Esto, la idea es poder ordenar cómo se trabaja en el Perú en este tema de emisión de avisos, alertas y alarmas. Ahora, de todas maneras, sigue siendo competencia de las autoridades regionales y locales la emisión de las alertas y alarmas. Ellos tienen todos los procesos de la GRD en su mandato. Pero nosotros como apoyo, como entidades a nivel nacional, les proporcionamos este protocolo como una base para poder y luego trabajar con ellos ya los protocolos específicos para sus ámbitos. Entonces esto es un logro importante que nos permite ordenar primero a nivel nacional, pero que luego nos permite esta articulación a nivel regional y local. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que contiene este protocolo? Aquí un ejemplo de cómo se maneja el tema de las crecidas de los ríos. Entonces, tenemos el monitoreo y pronóstico y emisión de avisos que está a cargo del CENAMI y que podemos nosotros también, en el marco de esta etapa, de esta fase del protocolo, incorporar, analizar información incluso de otras fuentes. No es que solamente es la información que maneja CENAMI, pero lo que sí, cuando se genera un aviso, ese aviso sí solamente puede ser generado por una entidad, que en este caso es CENAMI, porque es muy riesgoso para la población que haya más de una entidad avisando sobre un posible peligro. Se genera confusión, se genera imposiblemente inacción en caso de que sea realmente necesario, lo cual es lo más riesgoso que puede haber.
Y finalmente, eso se traduce en un perjuicio para la ciudadanía. Entonces, en esa primera fase se emiten los avisos, que es lo que podría ocurrir desde un punto de vista del fenómeno. Luego esa información está analizada por tanto a nivel nacional por el INDECI como por los centros de operaciones de emergencia, tanto sectoriales como de los gobiernos regionales, locales. Y eso ya se puede traducir finalmente en la tercera etapa como en la emisión de avisos, de alertas o alarmas. Esas alertas o alarmas se diferencian del aviso, es que la alerta y alarma ya activan acciones. Es decir, por ejemplo, un plan de evacuación, eso se activa a través de una alerta o alarma, ya dependiendo del protocolo que haya en cada lugar. Entonces, es importante esta lógica, ver cómo asegurar que se aplique en general en todo lo que sea sistema de alerta temprana. No es necesariamente el detalle, pero esa es la lógica que deberíamos tener. Ahora, pensando un poco en las sinergias que podemos tener entre SENAME y GEMET, hace muy poco, me refiero a la semana pasada o antepasada, se ha actualizado la definición y clasificación de peligros por parte de la Oficina de Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres. Y entre los tipos de peligros tenemos los meteorológicos, hidrológicos y los geopeligros. Y dentro de los primeros se ha identificado, o sea, más bien estamos identificando algunos en los que tanto SENAME como INGEMET podemos trabajar juntos. Por ejemplo, avalanchas, flujo de lodo, deslizamiento de roca, desborde de lagos glaciares. Mientras que en el caso de geopeligro, específicamente en aspectos vulcanogénicos, tenemos la caída de cenizas, estefras, flujo de escombros, lajares e inundaciones. Entonces, aquí nuevamente vemos que una vez que uno llega al territorio específicamente, ya no es que necesariamente es de uno o es del otro. Tenemos que ver desde nuestras competencias cómo nos articulamos para dar la mejor información, el mejor servicio a la ciudadanía. Ahora, en el marco de la Red Nacional de Alerta Temprana, sí nos estamos ordenando de una manera un poco más, no diría rígida, pero más clara. Entonces, nosotros tenemos un comité técnico de coordinación que es presidido por el INDECI, mediante el cual se coordinan a nivel de las entidades nacionales las acciones relacionadas con la implementación del sistema de alerta temprana a diferentes niveles. Y dentro de debajo de ese comité tenemos subcomités ya más específicos sobre peligros que vamos a diferenciar por en razones prácticas. ¿Y práctico qué significa? Que cuando estos subcomités que han sido actualizados la semana pasada por la RNAT, lo que nos plantean es prácticamente un plan de acción. Es decir, estos son subcomités que van a trabajar en la implementación de específicamente algunos sistemas de alerta temprana focalizados en algún tipo de peligro. Entonces tenemos, por ejemplo, el de sequías, lluvias intensas y peligros asociados, que estamos trabajando desde SENAME como coordinador con entidades que incluyen el INGEMET, por ejemplo, para implementación de sistema de alerta temprana en la cuenca del río Rímac para lluvias y peligros asociados, mientras que tenemos también para la región de la Sierra Sur una iniciativa de sistema de alerta temprana de sequías. Entonces la idea es empezar con estos pilotos, digamos, que sean priorizados por parte de la RENAT, pero obviamente si tenemos dos iniciativas que, como de, por ejemplo en la última, su último subcomité que se refiere a actividad volcánica, donde también está SENAME y GEMET colaborando, hay fenómenos volcánicos, como vimos en la diapositiva anterior, en las que ambos intervenimos, y que tiene que ver mucho con el tema de lluvias, ¿no? La activación de las torrenteras en Arequipa, los lajares, tiene que ver mucho con el gatillo que es la lluvia. Entonces se enlaza con el primer subcomité también. Entonces ahí ya no es que vamos a partir así, esto es volcánico, esto es lluvias, porque finalmente estamos aquí con el objeto de implementar sistemas multipeligro. Ahora, algunos ejemplos de productos que generamos en SENAME utilizando nuestra información de las casi 1000 estaciones meteorológicas y hidrológicas que tenemos a nivel nacional. Tenemos nosotros al lado izquierdo mapas de precipitación, tanto a nivel mensual como diario, que combina nuestra información de estaciones con datos satelitales. Basado en eso podemos generar un pronóstico que se está viendo en el mapa del medio, pronóstico de los ríos, de los peligros de ríos, tanto con lo monitoreado como con lo pronosticado. Y el caso de la derecha es particularmente interesante porque es un producto que hemos implementado, o que está operativo prácticamente desde este año, a raíz de la aprobación del protocolo de avisos de lluvias y peligros asociados. Y este,
es de un aviso de potencial activación de quebradas. Esto se genera a nivel nacional, a nivel de subcuencas, pequeñas subcuencas, pero que no llega realmente a nivel de la quebrada en sí, pero que se ha basado tanto en la información de nuestras estaciones, de los productos que les mencioné hace un momento, así como en el mapa de susceptibilidad de movimientos en masa de INGEMET. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo podemos nosotros, entre entidades técnicas científicas, aportar conocimiento que la otra utilice para la generación de productos. Bueno, el tema de la sistemática temprana, como mencioné, es muy importante no verla solamente desde la perspectiva de la entidad técnica científica, sino siempre ir trabajando con todos los actores involucrados para que esa iniciativa llegue a un beneficio de la población. Bueno, acá hay algunos ejemplos de estos espacios de coordinación que hemos tenido, específicamente para la cuenca del río Rímac. Un aspecto también que hay que considerar cuando se implementa estos sistemas de alerta temprana es que no es simplemente que, digamos, uno pone un pluviómetro en una quebrada y eso ya, listo, ya sirve para que el Centro de Protección y Emergencia pueda tomar acciones con respecto a la posible actividad de una quebrada. En general, nosotros tenemos que ver esto ya en una perspectiva más avanzada, digamos, la integración de diferentes fuentes de información, la realización de estudios científicos para establecimiento de umbrales, modelamiento, pronóstico básicamente a corto plazo, que pueda llevar a la generación de un aviso. Ahora, en los casos más básicos, digamos, donde no tengamos nada más, se puede considerar la implementación de sistemas de alerta temprana, como le llamábamos antes, comunitarios. Es decir, donde incluso uno puede pintar una roca con diferentes niveles y según el nivel del agua puede generar un aviso. Eso de todas maneras es útil. Pero la visión que tenemos en el marco de la RENAT es establecer sistemas de alerta temprana lo más completos y científicamente sólidos posible. En el caso de la cuenca del río Rímac, una de las novedades que estamos planteando es la implementación de un radar meteorológico que nos permita cubrir prácticamente toda la cuenca en forma permanente, es decir, con información cada 5 minutos de la distribución de las lluvias, mucho detalle, de tal manera que incluso podemos nosotros estimar qué quebradas se podrían activar. Ya ni siquiera es monitorear la quebrada solamente cuando se active, sino ya podemos predecir la activación de la quebrada. Entonces, eso va a ser un avance bastante importante, sobre todo en una cuenca como la del Rímac, que constantemente tenemos este problema de las quebradas. Ahora, un problema que nosotros tenemos que también incorporar en este sistema de la temprana, y aquí esto lo propongo justamente a INGEMET, es el tema del Cerro Tamboraque. El Cerro Tamboraque, el problema acá no es algo que sea directamente en el marco de una activación de quebradas, es un deslizamiento, un potencial deslizamiento que si es que se diera, podría tener consecuencias bastante graves para la cuenca. Entonces aquí, bueno, tenemos un esquema de cómo es pues, la problemática de Tamboraque. Nosotros tenemos unas laderas casi en el cauce, bueno, junto al cauce del río, y tenemos el peligro potencial de que en algún momento, debido a la infiltración de agua, parte del cerro que está encima de estas relaveras, se genera un deslizamiento y parte de ese relave puede entrar al río y contaminar el agua. Entonces, esto es algo que no está explícitamente en el marco del sistema de alerta temprana de lluvias en el río Rímac hasta el momento, pero es algo que deberíamos, considero, trabajar entre INGEMET y INSENAMI para el monitoreo tanto de las lluvias como del estado del cerro, para nosotros poder generar avisos conjuntos a la población, digamos, a los que manejan el agua, etc. Similarmente, como mencioné también, en el caso de Arequipa en particular, aquí un ejemplo de la ciudad de Arequipa y el volcán Misti, que tiene varias torrenteras quebradas que se pueden activar por la ocurrencia de lluvias intensas. Entonces, aquí la idea sería esto, independientemente si lo etiquetamos como un sistema de alerta temprana de lluvias o sistema de alerta temprana volcánico o lo que sea, el producto que queremos ofrecer a la población es un aviso en caso de que se active alguna quebrada, alguna torrentera. Entonces, aquí sería importante que entre INGEMET y SENAMI podamos colaborar. Y aquí también no olvido de mencionar los lajares, que también pueden ser activados por las lluvias. Entonces, aquí es importante también
no cerrarnos, digamos, en definiciones, cerrarnos en, en que esto está en el marco de cierto subcomité o el otro, sino trabajar en conjunto para dar el mejor servicio, cada uno obviamente en el marco de sus competencias. Bueno, eso es lo principal que quería comentarles. Tenemos pendiente para esto la firma del convenio con IGEMET, donde espero que podamos ya consolidar alguna de estas de estos trabajos conjuntos, particularmente lo que son sistemas de alerta temprana. Entonces, solamente para cerrar, recordar nomás que tenemos una diversidad de peligros hidrometeorológicos en múltiples escalas temporales y espaciales, que los sistemas de alerta temprana multirriesgos son una forma efectiva y eficiente de reducir las pérdidas y adaptarse al cambio climático. Y en el Perú, que se están articulando mediante la Red Nacional de Alerta Temprana, esto es en el marco del SINAGER, y que la colaboración entre INCSENAM y INGEMET en la alerta temprana, complementando nuestro monitoreo meteorológico y hidrológico con el geológico que puede realizar INGEMET, fortalecerá la implementación de estos sistemas de alerta temprana. Muchas gracias. Sí, por su presentación esta tarde. A continuación, daremos inicio a una ronda de comentarios finales de las presentaciones realizadas hoy. Cada ponente tendrá un tiempo máximo de 2 minutos. Iniciamos con el ingeniero Chacaltán. Muchas gracias. Quiero referirme en primer lugar a lo manifestado por el general Chávez en el sentido de la... el componente de la gestión reactiva que INDECI tiene como rol dentro del proceso este de respuesta, ¿no? Es un aspecto que él manifiesta de corregir, y yo lo considero que es muy importante que él lo diga, porque no es corregir, es trascender. Es, en la práctica, el INDECI, el INGEMET, ha trascendido, dada la naturaleza de los hechos y dado el peligro inminente de las poblaciones, en hacer actividades que no estaban contempladas tal vez dentro de un marco rutinario de atención a este tipo de fenómenos. Doy el ejemplo geológico, y el geólogo que esté presente podrá afirmar el caso de Plinio el Viejo, en el volcán El Vesubio, cuando por atender y conocer las características muy particulares del volcanismo, lamentablemente falleció por los gases, Plinio el Viejo, ¿no? Entonces es un mártir de la vulcanología. El geólogo, cuando intenta atender el proceso, el fenómeno geológico, en el mismo momento que se realiza, arriesga su vida. Por eso es que siempre lo hacemos, no en el momento de la respuesta, sino previendo o posteriormente para atender, en este caso específico, a las reubicaciones o reasentamientos. Sin embargo, el mismo general Chávez lo ha dicho, y eso es muy importante, es un gran aporte ese trabajo coordinado, unificado en el momento que ocurre la desgracia, pero para hacer la evaluación del fenómeno en sí, a fin de seguir haciendo un monitoreo muy específico y particular para evitar que esto se agrave mucho más. Es decir, en sentido estricto, funciona en el ámbito del fenómeno en general, ¿no? En sentidos aplicativos y de la sociedad, el trabajo organizado que estamos realizando en el marco de SINAGER funciona. Y él ha puesto ejemplos muy claros del año pasado y de este año, y que seguiremos como lo está ocurriendo en Achoma en este momento. Y justamente hay una brigada de geólogos que están colocando sensores y sismógrafos a fin de controlar y monitorar el deslizamiento, y la próxima semana a tomar imágenes con drones espectaculares a fin de ver a nivel macro este fenómeno muy interesante desde el punto de vista de la investigación científica, y cuya información en manos de INDECI y CENEPET siempre va a estar de primera mano. Eso yo felicito y agradezco mucho que el general Chávez haya manifestado ese digamos, salto cualitativo que da la investigación científica para estar justo de la mano en respuesta con la función de INDECI, haciendo un trabajo de colaboración en beneficio de la sociedad. Por otro lado, quiero manifestar lo que ha dicho el doctor Takayashi de SENAMI. Efectivamente, en el tema del trabajo coordinado y previamente a una, digamos, eficiente definición del peligro, se puede atender de manera muy, muy estrecha este tipo de fenómenos, por ejemplo, ¿no? Como ha ocurrido en el vulcanismo del sur. Gracias a la información de los vientos se ha podido analizar la dispersión de la ceniza, y esto lo hemos hecho en conjunto con SENAMI.
Igualmente, para el tema de los lajares es muy gravitante ese tipo de articulación, y que lo ha mencionado con tamboraje por igual. Tenemos un equipo de neotectónica y de fallas activas bastante tecnificado y actualizado, de tal forma que con una brigada de un cartografiado de fallas activas en esas quebradas y en ese tipo de laderas, va a ser muy, muy importante coordinarlo con CENAMI a fin de poder armar equipos de investigación previendo este tipo de desgracias, ¿no?, y desastres, ¿no? Por eso yo rescato mucho esas posiciones. Y qué decir del CENEPLET, ¿no? Yo realmente, Juvenal Medina, geólogo, él conoce bastante este tipo de geodinámicas, y por lo tanto nuestro trabajo coordinado siempre apunta a beneficiar a la población, que es lo que para eso estamos nosotros constituidos. Eso quería manifestar, ingeniera. Muchas gracias. Gracias por las palabras que acaba de manifestar al ingeniero Chacaltana. Invitamos al general Chávez a brindar sus comentarios finales. Muchísimas gracias, ingeniera. Antes de decir los comentarios como consecuencia de las magistrales exposiciones de las entidades científicas presentes, quisiera nuevamente reiterar el saludo de todos y el agradecimiento de siempre por el trabajo de manera conjunta que venimos realizando con las entidades científicas. No solamente con el IGEMET, que cumple 41 años de vigencia en la investigación y desarrollo científico, sino también con el CENEPRED y con el CENAMI. Creo que este es el momento de que nosotros debemos de trabajar por una visión de país de manera articulada y conjunta. Solos no podemos llevar a cabo todas las actividades que deseamos realizar. Creo que la investigación científica, el desarrollo de la información que nos proporciona la comunidad científica, liderada por el IGEMET, desarrollada por el CENAMI, implementada también por el Instituto Geofísico del Perú y otras instituciones científicas, nos permiten en diferentes campos de la actividad de la gestión de riesgos de desastres poder llevar a cabo la atención de las emergencias en el campo de la gestión reactiva llevada a cabo también por el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Comisión Multisectorial del ENFEN. Tenemos la implementación que lo vamos a llevar, este es un compromiso que queremos hacer con motivo de este 41 aniversario, la implementación de esa comisión vulcanológica a nivel nacional, no solamente con participación de las entidades que ven la parte geológica, sino también la parte meteorológica como es el CENAMI, ¿no?, en el cual tiene mucha intervención, porque si ellos no nos hubieran proporcionado la información, cómo es el actuar de la situación meteorológica y hacia dónde se iban las cenizas, poco o nada hubiéramos podido hacer para proteger a nuestra población. Entonces, complementando todas las exposiciones que hemos llevado a cabo, nosotros creo que tenemos que redireccionar nuestro trabajo apoyando la tarea de prevención que lleva a cabo el CENEPRED, que está, y lo digo como parte de la comunidad científica, que está un poco, como quien dice, dejado de lado por la parte interventiva, y el Estado está, más que todo, llevando a cabo una posición reactiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es también trasladar todos nuestros esfuerzos a que fortalecer la capacidad de desarrollo de trabajo a través de la comunidad científica con el CENEPRED. Y nosotros, en la parte que es la respuesta de la atención de la emergencia, seguir contribuyendo y participando de manera articulada y conjunta con el desarrollo de los trabajos. Lo hemos hecho en cada deslizamiento de masas que ha habido, lo hemos hecho con cada explosión de los volcanes que ha habido con el Sabancay y el Ubinas, lo hemos hecho con estos deslizamientos que se vienen produciendo como consecuencia de la presencia de napa freática o como consecuencia de las lluvias que se vienen presentando en la etapa de lluvias estacionales que se presentan en nuestro territorio. En resumen, creo que nuestro trabajo radica en seguir evolucionando, pero trabajando de manera articulada y conjunta. Creo que juntos, comunidad científica y entidades en el marco de la gestión del riesgo de desastre, de manera preventiva, como es el CENEPRED, y de manera reactiva, como es el INDECI, creo que podemos desarrollar muchísimos trabajos. Y otra cosa de que me faltaba comentar, tenemos el fondo de emergencia
para poder desarrollar las actividades del CENAMI, del INGEMED, del IGP, del CENEPRED, como lo estamos desarrollando, y creo que en esta semana, si no es posible esta, será la otra, ya se van a destrabar los mecanismos para dar los presupuestos para los estudios correspondientes para la Costa Verde. Entonces, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Yo creo que haciéndolo de manera articulada y coordinada, podemos lograr una visión de país más seguro y con mayor determinación a ser un país resiliente. No quiero yo a veces evocar las palabras del doctor Ken Takahashi en el sentido de que juntos, verdaderamente, con la aplicación científica, podemos lograr muchísimas acciones para proteger a nuestra población, preventivamente y reactivamente. Ambos debemos caminar de manera paralela, no uno separado del otro. Entonces, aprovechando estas disertaciones que hemos tenido, este conversatorio que hemos tenido en el marco del 41 aniversario de INGEMED, nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones científicas que trabajamos para proteger a nuestra población y establecer nuestro compromiso de seguir apoyándolos y seguir trabajando, porque todos juntos somos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y todos juntos tenemos que proteger a nuestra población, porque el cambio climático, como ustedes conocen mejor que nosotros, ya llegó a nuestro país. Se están produciendo diferentes fenomenologías que ya no son recurrentes y que ya no son estacionales, sino que existen diversos cambios que están afectando a nuestra población. Existe gran vulnerabilidad en la ubicación de nuestras poblaciones. Tenemos que orientar, tenemos que determinar una cultura de tal manera de que nuestra población esté segura en los próximos años y no olvidemos el posible escenario de riesgo que se pueda presentar frente a las costas de Lima, como es el sismo de gran magnitud, de los cuales pienso yo que esta epidemia nos ha enseñado una gran lección de que tenemos que estar preparados, pero de manera conjunta, para poder desarrollar acciones en protección de nuestra población que pueda ser afectada por cada uno de sus riesgos. Muchísimas gracias, un feliz aniversario, INGEMED. Muchas gracias, General Chávez. Invitamos al doctor Takahashi. Palabras, por favor. Muchas gracias. También nuevamente reiterar mis felicitaciones a INGEMED por su aniversario número 41, sirviendo al país con investigación científica sobre los aspectos geológicos, minerales, metalúrgicos, que tan importantes son, sobre todo desde la perspectiva que estamos comentando de la gestión de riesgo de desastres. Quería hacer una pequeña reflexión sobre la situación actual de este año. Obviamente aquí el tema dominante a nivel mundial es el de la pandemia del COVID-19, y eso ha puesto realmente en relieve la gran importancia que tiene el conocimiento científico. En todos los países a nivel mundial donde ha habido algún problema en la actuación de sus gobiernos ha sido cuando el conocimiento científico no se ha tomado como corresponde, no se le ha hecho caso o se ha malinterpretado. También se ha puesto en relieve la gran importancia de una comunidad científica, digamos, activa y que reaccione rápidamente a la necesidad del país. No es ya cuestión, en una situación como la que tenemos este año, de publicar los artículos científicos en la revista prestigiosa, no importa si eso nos toma un año en hacer la publicación, sino es cómo sacar la mejor información científica en el momento más oportuno, cuando justamente necesitamos ese conocimiento para poder tomar acciones. Entonces, toda esa lógica que hemos estado poniendo en evidencia este año se refleja totalmente en cómo se maneja la gestión de riesgo de desastre en Perú y en el mundo, donde justamente el conocimiento científico es la base. Entonces, lo que sí es importante considerar, si bien hay entidades estatales que hacen investigación, como CENIGEMED, CENAMI y otras, en realidad es importante también articular bien con la investigación que se hace en universidades y otros centros de investigación, de manera que esa investigación no quede solamente como algo académico que se publica, que se aprueba una tesis y se queda en la biblioteca archivada para toda la vida, sino que sea información que se le dé vida, conocimiento que se le dé vida en la mejora del servicio que le brindamos a la ciudadanía. Y eso es, creo que, una lógica que, por lo menos de nuestras entidades, sí se viene dando. Es muy importante fortalecer esa articulación que tenemos, tanto en investigación, que es, digamos, entidades como CENAMI realizamos, pero también la parte operativa, no solamente, digamos, en
realizar estudios post, después de que ocurrió algo, sino ya intentar anticiparnos, como mencioné el general Chávez, para la parte de prevención, liderados por CENEPRED. Es decir, tener ese conocimiento anticipado de lo que puede ocurrir y estar nosotros ya pudiendo avisar más oportunamente a las autoridades, a la ciudadanía, de los peligros que podemos tener próximamente. Entonces, ahí creo que es importante también el marco de esto, no necesariamente la red de alerta temprana solamente, pero en general el marco del SINAGER, prever o anticipar la necesidad de realizar estudios en forma más prospectiva, digamos, con visión a futuro, considerando el cambio climático, etcétera, para que eso sirva de base, digamos, para que nosotros podamos planificar con el desarrollo de nuestro país. Bueno, con eso solamente nuevamente reiterar el felicidades a Ingemet por su aniversario y espero que tengamos una colaboración incluso más estrecha de lo que hemos tenido con CENAMI en los próximos años. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Takahashi. Y luego vamos a tener los comentarios finales del ingeniero médico. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer infinitamente la oportunidad que se nos ha concedido el de participar en este diálogo en el marco del 41 aniversario del INGEMET. Remarcar la importancia de la visión integral del riesgo de desastres para una adecuada comprensión del mismo, de los factores y variables que participan en la generación, ¿no?, en su dinámica, en los cambios que experimenta en la línea del tiempo. Todo ello nos invita un poco a estar atentos, a estar siempre, digamos, desarrollando investigación permanente para poder estar, digamos, a la altura de la demanda que la situación de riesgo del país nos exige. Igualmente, importante también ver esta visión integral para que nos permita también plantear una estrategia de gestión integral del riesgo de manera articulada, como ya lo señalaba el general Chávez, ¿no?, de ver la sinergia y la complementariedad, ¿no?, que debe existir en las distintas entidades que conformamos el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Yo creo que nadie sobra en esta dinámica. Todos podemos trabajar de manera colaborativa e integrar los esfuerzos para poder tener los mejores resultados que requiere este problema de riesgos en el país. Entonces, experiencias como, por ejemplo, la RENAT es importante de ver cómo permite confluir, converger a las distintas entidades que tienen fines complementarios en un propósito común, ¿no?, el de salvar vidas. Del mismo modo, la iniciativa que ya se ha planteado, el de conformar esta Comisión Científica Nacional que ve el tema de la actividad volcánica y todos los efectos derivados de ella, es fundamental porque es un peligro latente. Tenemos 12 o más volcanes que generan importantes situaciones de riesgo en el territorio, en el sur del país, y que requiere justamente una estrategia de gestión colegiada, articulada, sinérgica y complementaria, ¿no? Entonces, en ello también nuestro esfuerzo estará para apoyar esta iniciativa porque el país así lo exige, ¿no? Igualmente, considero de importancia el poner en valor el capital humano, ¿no?, del técnico científico que tiene el país, el potencial del conocimiento que existe, ¿no?, sobre la realidad nacional y local, para poder ordenar el uso del territorio, para poder así, digamos, ordenar el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no?, del territorio, tomando en cuenta, por un lado, las potencialidades, pero también tomando en cuenta la susceptibilidad, ¿no?, a los peligros y las restricciones que nos plantean esto para poder, digamos, orientar el crecimiento seguro del país, ¿no? Del mismo modo, considero importante tomar en cuenta que la demanda del servicio y de la información sobre riesgo de desastres es creciente. En el país hay una gran demanda de conocer de la realidad local para poder orientar las actividades y los proyectos de desarrollo que cada gobierno local, cada municipalidad tiene en mente hacerlo, ¿no? Entonces, es necesario que exista esa información a una escala local que atienda estas necesidades de gestión. Pero también es importante, digamos, promover la formación de recursos humanos especializados que permitan brindar ese servicio cercano a la población en el lugar donde se desarrolla, ¿no? Entonces, es necesario ver cómo la educación, tanto desde la educación básica, ¿no?, la educación superior, así como la especializada, puedan también tener contenidos de gestión de riesgo
contenido sobre la fenomenología del país, contenido sobre las orientaciones en materia de prevención y reducción del riesgo de desastres, para poder, digamos, actuar, ser ciudadanos proactivos, con una mentalidad que permita, digamos, prever y actuar de manera coherente frente a un escenario de riesgo que es bastante complejo y dinámico, ¿no? Y finalmente también señalar la importancia de que podamos promover de manera conjunta el desarrollo de proyectos de investigación integrales, ¿no? De manera conjunta que permita desarrollar modelos, ¿no? Que sean replicables en los distintos espacios del país. Yo me atrevo a señalar, ya el doctor Takahashi lo ha señalado, la cuenca del Rímac. Creo que la cuenca del Rímac es un escenario estratégico para el desarrollo del país, por su ubicación con respecto a la capital, por los servicios ambientales que brinda, por la diversidad de actores involucrados en el uso de la cuenca, y que requiere, digamos, toda una gestión integrada, articulada, sinérgica, y que bien puede ser un espacio donde trabajamos de manera conjunta en el desarrollo de una gestión del riesgo que permita demostrar al país que sí es posible desarrollar el territorio haciendo uso de los recursos naturales, tomando en cuenta también lo que es la susceptibilidad y la gestión del riesgo de desastres. Con estas palabras finales quisiera agradecer nuevamente al INGEMET y felicitarles por este 41 aniversario y mostrar nuestra abierta disponibilidad y disposición de seguir aunando esfuerzos, de seguir colaborando como lo venimos haciendo y atendiendo las necesidades del país. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Medina, por sus palabras. Realmente tenemos que aunar y seguir aunando estos esfuerzos que hacemos para proteger nuestra población peruana como instituciones, como estas, como las que nos hemos presentado esta mañana, tanto el INGEMET, el INDECI, CENEPRED, CENAMI. Hoy hemos demostrado cómo es que de manera conjunta, haciendo el trabajo, estamos atendiendo a nuestra población. Creo que esa mirada tenemos que tenerlo de manera amplia cuando hablamos del SINAGER. Sin embargo, también queremos llamar la atención de los que nos han estado siguiendo hoy por la tarde, con las presentaciones que hemos hecho, para que las recomendaciones que se tiene en materia de estos estudios de peligros y riesgos ecológicos en el Perú puedan ser tomados en cuenta por la ciudadanía y por las autoridades. Porque hablamos de planes de inversión, hablamos de planes de infraestructura, hablamos de reasentamientos, y como ya lo dijeron en las exposiciones, no hay un lugar en nuestro territorio nacional donde el riesgo sea cero. Así que a tomar en cuenta esto para que no tengamos consecuencias después de una edificación, después de haber tomado decisiones sin tomar en cuenta esto y haber hecho una inversión. Creo que es importante el resultado de los trabajos que tenemos, así que están allí a través de nuestras webs y también de los trabajos que hacemos en conjunto, como lo seguimos haciendo el día de hoy con ustedes. Nuevamente, y de esta manera vamos a dar por concluido el panel, agradeciendo a cada uno de nuestros expositores por su participación y los aportes a la gestión de riesgo de desastres del país. Los invitamos a los expositores a mirar a la cámara de sus computadoras a fin de realizar una fotografía oficial del evento. Muchas gracias. Antes de despedirnos, los invitamos a conectarse el día de mañana a partir de las 4 de la tarde al taller de investigación, desarrollo e innovación en recursos naturales, que contará con la participación del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el Colegio de Ingenieros del Perú y el CONCITEC. Nuevamente, muchas gracias a nuestros expositores por su presencia y a nuestros seguidores en redes sociales por su conexión. Nos vemos el día de mañana.